Esta partida es para el juego Wild Cure, aunque lo vamos a jugar con las reglas de Savage War. Pero antes de nada, vamos a presentar a los jugadores. En el papel de Ralph Heindinger tenemos a Levigator. Buenas. Buenas tardes. Es Heidegger. Heidegger. No sé si ya has perdido el acento, ¿eh? Llevas muchos años en Estados Unidos. En el papel de Joe Turner tenemos a Héctor. Buenas. Buenas. En el papel de Janice tenemos a Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, en el papel de Marty Gorman tenemos a Alejandro. Buenas tardes. Vale, voy a explicar la ambientación, por si alguien no la conoce, y para los jugadores, que no sé si alguien conocerá Wild Cure. Vale, Wild Cure es una ambientación que se basa en una ucronía. Ucronía es una realidad diferente a la que conocemos nosotros porque algo pasó en la historia que no pasó. Aquí la ucronía empieza con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no la ganan los aliados. En esta ambientación queda en tablas. Se llega a una paz en los años 50, creo que es. Y hay tres bloques, tres grandes bloques diferenciados, que son el eje con los nazis, los comunistas, que es Rusia-China, y los aliados, que es Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Bueno, y bueno, la división de los países no es como la conocemos ahora. Alemania tiene mucho más poder, pero bueno, eso para la partida que tenemos no importa. Y desde que se firmaron las tablas hasta la actualidad, nosotros nos encontramos en 1963, en marzo de 1963 en Nueva York, es una continua Guerra Fría. Esta Guerra Fría va a continuar hasta por lo menos es 2075. Pero eso tampoco nos importa a nosotros. Nosotros estamos en Nueva York en 1963, marzo. Y es viernes. Bien, los personajes jugadores, todos son de nacionalidad americana. Y todos trabajan para la CIA. Todos trabajan en el directorio de análisis de la CIA. Trabajan como analistas, leyendo mucho, buscando códigos en clave, mensajes en clave de dif las diferentes naciones enemigas y aliadas. Vale, en concreto, trabajáis para la oficina del Medio Oriente y Norte de África. Vale, vuestro trabajo consiste en leer revistas, libros, en buscar palabras clave y códigos ocultos en publicaciones tanto del Medio Oriente como del Norte de África. Vuestro edificio, que lo podéis ver en Roll20, es un edificio. Ese es vuestro edificio en el que trabajáis y vuestra oficina es clandestina. O sea, la tapadera es que realmente ese edificio pertenece a la American Literary History Society. Bueno, y ese edificio de varias plantas pues contiene oficinas donde trabajáis vosotros y más gente y donde hay dos salas con dos superordenadores que Marty Gorman y Janice pues suelen manejar. Son los informáticos del grupo. ¿Qué más deciros antes de empezar? Bueno, pues el día comienza. ¿Tenéis alguna duda? Vamos a comenzar ya la partida. No, No, no hay dudas. Está. Perfecto. La mañana comienza lluviosa. Es viernes. Cada uno de vosotros se dirige a la oficina, pues como suele ir, o andando, o con transporte público, o en su propio vehículo. La entrada para vuestra oficina pues es una puerta acristalada de doble hoja, en la cual está cerrada. Tenéis que llamar al timbre y el guardia de seguridad, un veterano, os abre. A veces os abre desde la distancia con un telefonillo y a veces si se encuentra cerca y os reconoce, os abre el mismo desde la puerta. Vale, el edificio consta de un hall de recepción, donde tenéis el mostrador de donde está el nombre de seguridad y luego unas escaleras que, bueno, suben a las diferentes plantas y bajan a unos sótanos donde almacenáis pues los documentos y los informes. En las plantas de arriba, dos de ellas es donde están alojados los superordenadores y en las otras tres plantas, vamos a suponer que este edificio tiene cinco, en otras tres plantas son de oficinas. Cada uno de vosotros tiene su propia oficina donde tiene, bueno, pues el material que use para trabajar. Actualmente nadie tiene un ordenador para trabajar. Trabajáis sobre documentos físicos, papeles, libros, documentos, etcétera, etcétera. Bien, nos encontramos en la oficina del director de esta agencia.
que no es otro que el doctor Ferdinand Lape. Os encontráis allí, como cualquier mañana, donde estáis dando pues un informe de cómo van vuestros trabajos. Y aquí es donde vamos a empezar. Buenos días, señores. Bien, informadme cómo lleváis vuestros asuntos. ¿Qué habéis avanzado? ¿Qué vais a hacer hoy? Miro a Joe, que me ha interrumpido cuando iba a hablar. Por la parte de las cartas y del caso Abigail, me temo que no vamos a sacar nada en claro. He estado revisando y contrastando con la base de datos y no hay nada. Voy a seguir mirando, pero me temo que en ese sentido estamos ciegos. Yo tengo que dedicar el día a echarle un vistazo a los ordenadores, que aún necesitan una buena puesta de mano. Yo, por mi parte, he encontrado este libro. Parece algo extraño, ya que ha sido traducido a varios idiomas. Pues sigue investigando. Y usan algunas expresiones un poco raras. Lo seguiré investigando. Cuando tenga algo más claro, hablaré con él. Perfecto. Yo tengo todavía que trabajar, pero lo que hemos encontrado acerca de estos libros de historia parece bastante bastante prometedor. Todavía no lo tengo muy claro, pero parece que esos malditos salchichas están utilizando los libros de historia para pasarse códigos. Lo sabemos, Yanis. Por eso vuestro trabajo es súper importante. Tenéis que estar atentos a esos mensajes en clave, a esos códigos que usan esos malditos nazis y comunistas para desprestigiar a nuestra gran nación. Es que trabajar duro, que lo estáis haciendo muy bien. Así que bueno, podéis proseguir vuestro trabajo. Hace un sí, señor. Os podéis ir. Bien, pues la primera parte de la aventura es un poco narrativa, ¿vale? Más bien dirigista, ¿vale? Luego ya os dejaré a vuestras anchas para situarnos un poquito. Si alguien quiere hacer algo, siempre me puede cortar la narración, por supuesto, ¿vale? Si alguien quiere intervenir, me corta, yo paro y luego ya seguiré. Vale, pues cada uno vuelve a su cubil, a su despacho, a trabajar en lo que está haciendo. Y bueno, a media mañana, eso de las 11, 11 y media, como todos los días, soléis salir a almorzar. Salir a almorzar se hace en grupos y vosotros cuatro siempre soléis salir a almorzar juntos. Así que leo lo que pone aquí. Soléis salir a almorzar en grupo de cuatro. Siempre bajáis los mismos a almorzar. En vuestro caso, pues yo, Yanis, Ralph y Martin. Y siempre vais al mismo sitio. Al Leunchenote del número 1226 de la calle Lexington. A esas horas se encuentra lleno de gente almorzando, pero el bueno de Vic a esas horas se encuentra lleno de gente almorzando, pero el bueno de Vic, un hombre de nariz aguileña que anda siempre encorvado, tiene mesa reservada para vosotros cuatro, como siempre vais. Vale, el restaurante se encuentra en la manzana trasera de donde estáis. Así que como está lloviendo, decidís usar la salida de emergencia que está en el almacén, pues os deja a apenas 5 metros de la entrada del restaurante. Al doctor Lape, tan estricto en las normas, no le suele parecer bien, pero como nunca os ve, cuando llueve o nieva, la usáis igualmente. Os sentáis en la mesa y Vic no tarda en llegar a tomar la comanda. Le pedís lo de siempre, un sándwich de York, café solo para Joe, una infusión y un sándwich vegetal para Yanis, un café con leche y dos perritos calientes para Heidegger y una Coca-Cola y una hamburguesa completa para Martin. Como tenéis prohibido hablar del trabajo fuera del mismo, en estos almuerzos siempre conversáis de temas variados, lo que supone un respiro del ambiente de secretos y misterios que hay en la oficina. Joey, que recuerda todo lo que lee, es una mina de temas de conversación, pues conoce siempre las anécdotas más extrañas
con las que animar el ambiente y quitar a todos de la cabeza el trabajo. Así, entre risas y anécdotas, llega Vic con vuestro pedido, que procedéis a comer con celeridad, pues ha tardado más de lo normal. Se os está haciendo tarde. Acabada la comida, volvéis al trabajo, esta vez por la puerta principal, pues la salida de emergencia solo se abre desde dentro. Esto quiere decir que salvo que hayáis sacado un paraguas, os mojáis al llegar a la oficina. Y ahí os encontramos y ahí os dejo. En el camino de vuelta del restaurante a la oficina. Yo cojo mi abrigo, lo pongo encima y me subo en la moto. Digo, rápido que me mojo. No está muy lejos, ¿no? El restaurante y la oficina. No, hasta sí, claro, 200 metros. ¿No? 200 metros. Yo pienso en lo tonto que soy por no pensar en el paraguas para la vuelta, aunque la ida sí que sabía que iba a ser rápida. Digo, pues nada, de perdido es el río. Y me subo un poco la gabardina para taparme y voy andando. En mi moto hay un sitio. No me gusta la moto cuando llueve. Yo utilizo una cartera de cuero sucia que pongo sobre mi cabeza y camino a paso firme. Me mojo e intento caminar sin que parezca que me estoy mojando. Perfecto, así llegáis a la oficina, ¿verdad? Sí, si Yanis va a caminar más despacio, en algún momento la espero y como soy algo más alto, de forma torpe, quizá intente cubrirla, pero es una cartera, va a quedar bastante ridículo, pero sí, intento, desde luego, no caminar yo y que se quede ella atrás. Vale. Gracias, Ralf. Y miro a Joe mientras esto ocurre. He dicho que te puedes subir a la moto. Ves a Joe cómo pasa con la moto. 200 metros. He dicho, si alguien se quiere venir, hay un sitio. Nadie responde, me largo. Imaginaos ese Nueva York de los años 60, un poco más moderno de lo que hayáis visto en películas, pero con esos coches antiguos, esas avenidas grandes, pero no con tanto tráfico como puede haber actualmente, esas farolas antiguas, esas personas caminando con esas gabardinas largas, esos paraguas, esos sombreros para no mojarse. Imaginaos esa escena, no que haya mucha gente, porque llueve bastante, pero es Nueva York, siempre hay alguien en la calle. Y así, bueno, llegáis a la puerta de la oficina y no sé qué queréis hacer. Has dicho que para entrar podíamos esperar a que el portero nos viese, ¿no? Sí, hay un timbre para llamar. A ver, si el portero está en la puerta y os ve, a lo mejor os abrirá. Pero si no, pues hay un timbre para llamar para que os abra. Yo llamo. Además, habré llegado el primero, seguro. Sí, seguramente yo y Turner llega el primero. Llamas, nadie te contesta. ¿Cómo? ¿Los demás hemos llegado a la puerta? ¿O estamos llegando? Sí, al rato los llegamos. 30 segundos llegáis, tampoco es que haya una distancia grande. Pues yo veo a Joe y digo, ¿por qué no pasas? ¿Has llamado al timbre? Sí, no me abre. Grito el nombre del conserje. Pues habrá vuelto a estropear este cacharro. Nadie te responde. Qué raro. Quiero mirar a través de. Si es una puerta. Bueno, sí, es una puerta. Sí. Tiene cristal, ¿no? A lo mejor tiene una parte. Sí, puedes ver algo, pero cuando estás apoyando te ves que la puerta, pues, está entre. Si la empujas, se abre. Tendrías que haber mirado primero si estaba abierta. Y la empujo. Protocolo. Vale, lo que te encuentras. Esto no me está gustando. Es dantesco. Ves al guardia de seguridad. Y a una secretaria tiradas en el suelo en un charco de sangre. Joder. Hay que llevar al jefe, buscarlo rápido. Voy a buscar al jefe. Acto seguido voy a llevar mi mano reflejo a la pistola que hay debajo de mi chaleco. No la saco, pero sí, bueno, vale. Yo tengo pistola. No lo ponía en el documento, pero... No, es que nadie tiene pistolas. Vale. No puedo tener pistola. Yo tengo una escopeta. Aunque sí, estés pero... con... O sea, en mi biografía pone que podría llevar pistola. Llevas pistola. Tú sí llevas pistola, Ralf. Pues vale. No la saco, pero la escopeta, ¿dónde está? Joey, léete la ficha. ¿Has ido con una pistola a comer, Ralf? No. ¿Qué es tu puto problema? ¡El sueño americano! Hacerme todos... Yo me acerco a estas víctimas a ver... Antes de todos, hacerme todos, porque al final no sois hombres de acción, ¿vale? Sois hombres, sois analistas. Hacerme una tirada de espíritu para no perder mi cordura.
La dificultad es 4, ¿vale? Espíritu. Si no la pasáis, perderíais un punto de cordura. Joder, vale, no sé. Ah, vale, ya has leído. Vale, yo he sacado 4 y 4 en los dos lados. Sí, bueno, perfecto. Todos la pasáis, falta Joey por tirar. Bueno, seguro que la falla. Uy, por poquito. Vale, todas las pasáis. Uy, que mi turno me ha asustado. Os impresiona eso, pero aguantáis el tipo. Y ahora ya sí, Yanis. Yo me acerco a ver de qué han muerto. A hacer una especie de autopsia chapucera. Vale, en la autopsia chapucera han muerto por diferentes tiros, disparos de bala. Vale. Hacerme todos una tirada de sigilo. Sí. Quien no la tenga, que a lo mejor alguien no la tenga, no entre nada. Eso es una habilidad, ¿no? ¡Hostia puta! ¡Me lo he sacado! 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Vale, todos la pasáis. ¿Queréis puntos, chicos? Vale, adelante, Yanis. Agujeros de bala. Es lo que ves así, en una autopsia chapucera. Les han disparado, chicos. No, que buscar jefe. ¿Nazis o comunistas? ¿Cómo? No hemos oído ningún disparo. ¡Nazis! Ya. No lo hemos oído porque está lloviendo, pero aquí les han disparado. Y solamente pueden llevar silenciador. Eso no se escucha desde muy lejos. Será mejor que utilicemos. Miro el ascensor. ¿Está activo? ¿Está bajando o subiendo? Está parado. No está ni subiendo ni parando. O sea, lo abro y lo bloqueo. Perfecto. Vamos por las escaleras. Yo... Esperad, deberíamos llamar a la central. Es algo bastante asqueroso. A ver, os digo una cosa. Podéis investigar la... Espera, no me sale el nombre ahora. La agencia. No, pero lo que quiero saber es... El protocolo, que no me salía. El protocolo en estos casos es que debéis llamar a un número de teléfono, desde cualquier teléfono, identificaros con vuestros nombres en clave y... decir lo que ha pasado cuando sepáis lo que ha pasado. Cuando tengáis algo que informar. ¿Tenemos algo que informar? Sí, sí, pues ya está. La recepcionista. Bueno, sí, hay un teléfono en la sala en la que estamos. Por supuesto. Pues cojo y llamo ese número. Perfecto. ¿Descuelga alguien una voz? Me quedo mirando hacia las escaleras y a los cuerpos. Te responde una voz masculina. De fondo puedes oír cómo te están tecleando como una máquina de escribir, ¿vale? De sonido de fondo. Al habla el mayor, identifíquese. Águila. Muy bien, ¿qué ha ocurrido? Asesinato. 2 cuerpos en la oficina de... Perdón. En la oficina de análisis, en el director de análisis. Nivel de daños. 2 fallecidos. El sitio no está asegurado. Podrían seguir aquí. Diversos disparos en el cuerpo. Miro a Yanis como... ¿Algo más? Diversos disparos en el cuerpo. El conserje y... ¿cómo, quién era? El conserje y la... Una secretaria. El conserje y la secretaria. Los conocéis, por supuesto. Conocéis sí, sí. A todos los compañeros. Pues doy sus nombres. ¿Y el resto de la unidad? Estamos todos bien. Ha sido durante la pausa de comer. Vale, tú sabes que aquí puede haber entre unas 15 o 20 personas más. Ah, vale. O sea, arriba, en las demás oficinas. Aquí hay 20 personas trabajando. No sabemos nada. No hemos continuado, hemos seguido el protocolo. Vale, abandonen el área. Encuentren una localización segura. Eviten cualquier lugar que conozcan y no acudan a sus casas. A las 2:30 llamen de nuevo a este número y esperen instrucciones. Mierda. Si se encuentran en un teléfono público, no le cuelguen. Dejen descolgado. Recibido. Y cuelga él. Lo dejo descolgado. Ya conocéis el protocolo. Tenemos que ir a algún lugar seguro. Y vamos a dejar a... Me enciendo un pitillo. Ralph, hostia. ¿Quieres decir que tienes un arma? Y ahí arriba puede ser que haya unos putos nazis mandando a todos nuestros compañeros y lo que vas a hacer es irte. Es el protocolo, señora. La mierda el protocolo, Ralph. No pienso subir ahí arriba, ahí puede haber. Si tú no tienes huevos, a lo mejor una mujer va a tener más huevos que tú, ¿vale? Oye, escúchame. No, escúchame tú a mí.
¿Quieres subir? Adelante. Serás tú la que después responda ante la agencia. Cobarde. Yo voy a subir por la escalera. Síganme los buenos. Mira, Joe. No podemos dejar que ataquen nuestra gran nación. Yo miro ya, Janis, no hagas tonterías. Sabes el protocolo. Ya. Protocolo. También sé que mis amigos van a morir. Janis, solo vas a conseguir morir. A lo mejor, si tú vienes a defenderme. Con la pistola que te has traído. Vamos a ver y... Es que la tengo en mi casa, ¿no podría decir que la tengo en mi taquilla o algo así? No. No, porque no sois, no sois una unidad de... Sí. Sois policías, sois analistas. Por eso la tienes en tu casa. Ralsei, por su trasfondo, sí que la puede tener, la puede haber llevado. Sí, sería bastante raro que fueras al trabajo con una pipa. Sí. No. A leer libros. Sí. Después de un... momento de... Después de un momento de duda... No, lo que sí sería extraño... Es que en la entrada la persona que... O sea, no haya guardias de seguridad armados. O con acceso a armas. Sí. El policía lleva... El guardia de seguridad lleva este arma. Está armado. Ves una pistola. Ah, pues entonces la cojo. Parece que como me has dicho Guarrera, sí. Ves una... Sí, una... Sí. Una Colt. Es... Pues cojo su arma. Señora, ¿sabes utilizar eso? Bueno. Te sorprenderías, Ralfi. Te sorprenderías. A fin de cuentas, esto es Nueva York, ¿no? Vale, pues, Janis, no sé si subes sola. Si empieza a seguir... No, estuvo con él. Vale. Pues musito unas palabras ininteligibles y los sigo. Vale, pues... subís... No. ¿Cómo subís? ¿Subís normal, despacio, mirando, sigilosos? Sin hacer mucho ruido, eso es posible. Perfecto, pues correcto, claro que podéis. Ah, primero voy a ir y voy a cerrar la puerta de la calle. La voy a cerrar y si puedo, si hay alguna forma de cerrarla, en plan que no pueda ver nadie desde fuera. Y si hay alguna forma, hay alguna persiana o alguna forma de, por supuesto, de que no se vea el cristal, pues lo cierro para que desde fuera no se vea, vale, no se vea nada. Pues veis como de la poca luz que entraba, entra menos. Y bueno, si no llega a ser por la luz artificial, pues estaríais casi en penumbra. Vale, subid por esas escaleras, sigilosos, a lo mejor un poco temblando, pensando a quién os vais a encontrar arriba. Llegáis a la primera planta y encontráis a tres de vuestros compañeros acribillados a balazos tirados en el suelo. Compruebo alrededor, a ver si veo gente a primera vista. Maldita sea, Martín, al ordenador. Si oigo ruido. No, tío, hazme tirada de notar, Joe. Notar. Los ordenadores están en las plantas superiores. Van a por el ordenador, seguro. Perfecto. No ves a nadie ni oyes nada. Tenemos que ir arriba, pero... Quiero comprobar si siguen vivos por alguna casualidad. Vale, te agachas y no. Sabes que están muertos. No tienen pulso. Los han acribillado a balazos. ¿Cómo? Por supuesto, te lo hago sin decir una palabra. Hago la señal de... ¿Están muertos? Para adelante. Yo susurro. ¿Cómo han podido dispararles a estos también? ¿Han ido subiendo planta a planta? Probablemente. Solo hay una forma de subir: el ascensor y las escaleras. Eso es. ¿Seguís subiendo? La segunda. ¿Cuánto tiempo hemos estado comiendo? Dímelo tú. Poco tiempo. 15, bueno, no, bueno. No, bastante, porque ha tardado en servir. Media hora, 40 minutos. Podrían haberse largado ya, pero aún así es muy peligroso. No creo que hayan venido aquí solo para matarnos. Quieren algo. Y probablemente estén en nuestros ordenadores. Sigue subiendo. ¿Dónde está el ordenador? Hay dos plantas, las dos últimas plantas son los ordenadores. Abajo es el almacén de donde guardáis los documentos y archivos y las tres primeras plantas son de oficinas. Seguís subiendo. En esta planta encontráis al doctor Lape, a Ana y a Ray Martin. Perdona, Curino, ¿tendría que verse algo en Roll20 o no? No, tengo la sensación de que... Ah, vale. No. Joder.
Miro con incredulidad. Si alguno de ellos estuviese armado también. Miro con incredulidad el cuerpo del doctor. Armados. Voy a investigar un poco el cadáver del doctor Lape, porque por si acaso le puede faltar algo que yo pueda reconocer que le falta, ¿sabes? Algo así como le han quitado la cartera o todos llevamos encima una especie de batch de seguridad o identificaciones o códigos o, ¿sabes? Algo que yo sé que tendría que llevar y que a lo mejor se han quitado. Perfecto. O no, pero bueno, voy a probar eso. Janice, tú observas si el doctor Lape ha muerto de un disparo en la cabeza. A este, a diferencia de los otros, le han metido un disparo en la cabeza. Y buscas y encuentras que encuentras algo que podría haber que podría haberle intentado robar si esto fuese un robo, si consiguiese encontrar algo, que es su llave para abrir su caja fuerte donde guarda documentos importantes. No estamos en su despacho, claro. Sí, él está muerto en su despacho. Ah, pues entonces, ¿y su caja fuerte estará en su despacho? Sí. Me acerco está a la caja cerrada, fuerte. Está cerrada. ¿Está cerrada? Vale. ¿Por qué han cogido la llave de la caja fuerte y no la han abierto? No la han cogido. Es lo raro, que no la han que cogido. Está ahí. La tiene. Vale. Todo esto quizás sea importante abrirlo, rescatar todo lo que podamos. No, yo... Sí, es posible, pero hay que saber, o sea, habría que conocer la combinación, ¿no? Hemos, de la llave. Si hemos subido hasta aquí es para averiguar dónde están los atacantes. Algo que podamos hacer más adelante. Seguramente estén buscando la información que está en los ordenadores. Algo que podamos hacer más adelante. Me voy a quedar la llave. Perfecto. Si seguís subiendo, en la tercera planta encontréis a seis de vuestros compañeros también acribillados, a balazos. Muertos todos. Hacedme otra tirada de sigilo. Sigiloso. Va, que yo llego hasta lo crítico, ahora se viene la pifia. Vale, todos lo pasáis. Perfecto. Quiero intentar ver. Quiero ver si hay. Si hay agua en el suelo. Pero agua de. Como si agua, no agua de que. Al agua de que se han entrado con los abrigos mojados, han tenido que ir dejando un rastro. El rastro sí, el rastro sigue lo que hemos estado haciendo, subir las escaleras hacia arriba. Es una buena observación. Sí que puedes encontrar indicios de que alguien ha venido con su abrigo mojado. Pero no puedes hallar una ruta. Vale. Pero sí no, que ves que hay. Que hay no hago tirada, que hay, ¿no? Vale. No, no. Robert, que hay un abrigo mojado. Que hay agua que... Vale. Pero no puedes decir, mira, han seguido este camino. Vale. Bien. Tenemos que ir directamente a la segunda planta. O sea, a la última planta. Rápido. No podemos detenernos más. Vale, si seguís subiendo... Llegáis a las plantas... Martin, Joe, no vais armados. Os diría que aseguraseis esta zona. Que no subieseis. Ahí arriba puede esperarnos cualquier cosa. Espías. Nazis, asesinos. ¿Crees que voy a quedar atrás después de todo esto? No. Necesitamos que alguien vigile las salidas. Yo puedo cubrir las escaleras, pero... Si salen y dejas a una persona totalmente desarmada, va a ocurrir lo que ha pasado con el resto de personas aquí. No puedo responsabilizarme de vuestra seguridad. Tampoco la tuya, señora. Hacemos todo esto por la patria. Sigamos. Pues subís solo queda un piso, entonces. Dos. ¿Dónde está el ordenador? Vale, tres, arriba. El 4 y el 5. El 4 y el 5 son dos salas con dos. ¿Hay agua en estas escaleras también? No, aquí ya no hay nada de eso. No ves nada de eso. Subís... Y bueno, Martin y Janice, que son los entendidos, no veis nada raro. Funcionan correctamente, ni podéis ver si han quitado... No veis nada raro. Ni se han llamado nada, ni... Están normales los ordenadores. Yo por si acaso quiero bloquearlos temporalmente, por si pueden volver aquí. Ya que vamos a abandonar esta oficina. Perfecto. Lo puedes hacer. Te lleva un tiempo meter esos comandos, porque no es una programación tan rápida como puede ser ahora. A lo mejor 15 o 20 minutos se lleva. No sé si quieres esperar tanto tiempo a que Martín haga eso.
Yo le digo a Yanis que si quiere bloquear el de arriba. Sí, vamos a bloquear los ordenadores. Te acompaña. Si yo bloqueo uno. ¿Qué tú con él, Ralph? Si hacemos eso, sabrán que no seguimos el protocolo. ¿Estáis seguros que es lo que hay que hacer? Ahí Ralph tiene razón, ¿eh? El protocolo de la agencia es muy estricto. ¿Estáis seguros que queréis dejar esa pista de que hemos estado aquí, de que hemos desobedecido? ¿Qué es mejor, romper el protocolo? Subiría, verificaría que no hay absolutamente nadie y nos largamos de aquí. Revisamos las plantas mejor, una a una, miramos en las oficinas, echamos una mirada rápida y nos largamos. Tenemos información peligrosa aquí, no deberíamos dejarla aquí. El protocolo, Joe, es muy estricto y lo conoces. Tanta patria. ¿Crees que los somos oficinistas, joder? ¿Crees que los profesionales no estarán ya enterados? ¿Crees que no tendrán una rápida actuación para esto? ¿Quieres correr la misma suerte? ¿Sabéis que la agencia la CIA seguramente manda aquí un equipo? Pues está bien, sigamos tu maldito protocolo. Pero si luego toda la información que hay aquí pasa a manos de los rojos, no me haré responsable. Ah, maldita sea, Ralph. Vas a tener razón esta vez. Maldita sea, joder. Rápido, venga, vamos para arriba. Pues sí, vamos a... Si estos servidores están bien, vamos arriba. No... ¿Sería una falla del protocolo si apagamos la luz? Eso por lo menos lo ralentizará un poco. Todo tiene que estar tal y como se quedó. No, de hecho... Bueno, vale. No voy a haber visto que Yanis cogió la llave. Perfecto, no, no. Además, tampoco he dicho que lo hiciera de manera sí, obvia. Sí. Eso es. Claro, pero no lo sé. Vale, todo tiene que estar tal y como se quedó. Arriba está igual. No notáis nada raro, ni Yanis ni Martín. Se han entrado aquí solo a matar a gente. ¿Es esto simplemente un ataque terrorista? Por lo que si es lo que yo creo, querían sacar la información al jefe. Es el único que le han disparado a la cabeza. Seguramente lo habían arrodillado y le han hecho preguntas. Mientras torturaban al resto. No, hay alguno más. Casi todos han muerto por varios disparos. Y hay dos o tres que han muerto por disparos en la cabeza. No solo el profesor Lab. De hecho, como os habéis tirado un tiempo, hacerme una tirada de notar. Para sacar algo, necesitáis un aumento como poco, como Ralph. Qué buenas tiradas os están saliendo, ¿no? Qué bueno, macho. Un aumento, que, perdona, eso... Un aumento son múltiplos de 4. Una pregunta. 8, 12, 16... Mi ventaja ya está aplicada, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Mi ventaja, Whisper's Edge, que es que no hay... ¿La de alerta? Sí, la de alerta. Tiene un más 2 a todas sus tiradas. Vale, pero ya está puesto ese más 2. Vale. Sí, lo tengo puesto. Vale. Por eso está saliendo tan guay. La de notar, sí. ¿Tú te fijas? Estudiando un poco, mirando, habéis estado un rato ahí. Sí, yo he estado en la planta donde está el primer ordenador, yo he estado mirando, pues no el ordenador, pero el resto de cosas. De nuevo buscando ese agua, buscando... Uh-huh. Te fijas varias cosas, ¿vale? Los que han muerto por múltiples balas seguramente han sido por ametralladora. Los otros, pues por un disparo de una pistola. La conclusión de que seguramente hayan usado el silenciador, si no, esto se hubiese oído en la calle. Sí, sí. A lo mejor vosotros no, pero alguien que pase por allí. Es lo que me estaba sorprendiendo más. Y por las huellas y tal, puedes suponer que han sido 3 personas. Aparte de esto, por lo que veis, el robo no es un móvil. Porque de lo que habéis visto no han robado nada que tenga que pueda tener valor. Comunico esta información a mis camaradas. Información que tenía alguien, como pensaba. Ha sido un ataque directo. Yo creo que quieren dejarnos un mensaje. Que nos tienen controlados. Esto era... Nuestra tapadera era, perdón, has dicho, una... Ahí te lo digo. Una esta de lectura o algo así. Sí, American Literary History Society. Mira, ya, bueno, pues no sé si queréis hacer algo más. Sí, una vez bajen Joe y Yanis.
nos... Vamos, claro, un piso franco y nos quedamos, ¿eh? Insto a que nos vayamos. Yanis, deberías dejar la pistola donde la encontraste. ¿Sería fácil apagar la luz? Posiblemente eso sea una buena idea. Y creo que por eso me la voy a quedar. No vas a decir nada, ¿verdad, Ralfi? Te lo digo a ti, Curino, pues si sé dónde está. Sí, pues ya, puedes señora. A bajar los interruptores de... Cuando se vaya, digo, voy un momento a coger una cosa y apago la luz y me voy. Vale. Eso lo ralentizará un poco al equipo de búsqueda que venga, les dará bastante igual. O sea, van a encenderla. Yo veo eso. Él te dice, eso se mete para adentro, yo qué sé, si le quieres seguir. Yo. Sí, lo que vas a ver es que todas las luces se apagan, claro, del edificio. Ah, o sea, todas del edificio. Sí, va a apagar la luz del edificio entera. Joe, ¿qué estás haciendo? Si nos siguen aquí, eso lo ralentizará y le dará tiempo. No siguen aquí, lo hemos visto todo, no siguen aquí. No tenemos que ralentizar nada. No, tenemos que dejar todo tal y como estaba. Es que no, es tan difícil que lo entendáis, no parecéis profesionales. Somos oficinistas. Precisamente por eso, nuestro trabajo no es ser héroe, no sé qué hacíais subiendo hasta allá. Estábamos defendiendo a nuestros compañeros, Ralfi. Joe, enciende esas putas luces. Enciendo. Y me voy a ir, cabreado. Me voy a ir. Hasta la puerta, la desatranco, lo que sea. Uh-huh. Levanto las persianas, muy meticuloso, y me voy a largar. Agarro mi abrigo. Y si me siguen ellos, yo me voy a largar. Joe, ¿vas a dejar que Ralph se vaya así? No deberíamos estar separados ahora. No, tenemos que irnos a un piso franco. ¿Conocemos alguno? ¿El protocolo es que nos vayamos todos a un mismo sitio? ¿O podemos...? El protocolo es que no volvamos a nuestra casa. Claro. Que vayamos a un sitio seguro. Es que luego nos volverá... Vayamos a un motel. Y que a las 2:30 tenéis que volver a llamar porque os darán instrucciones. Ya como queráis. Si queréis separaros, ir juntos o ya, lo que me digáis. Vayamos a un motel. Deberíamos ir todos juntos. Un motel parece buena idea. Vale. Os explico un momento una cosa. Todos tenéis... Creo que tenéis una habilidad que se llama recursos. Uh-huh. ¿Verdad? Vale. Como habéis salido de casa. Yo no la tengo. ¿Tú no la tienes? No. Yo tampoco. Efectivamente, bueno, no la tengo. ¿Se llama riqueza? Riqueza, perdón. Ah, vale, riqueza. Ah, vale, sí. Es así. Uh-huh. Riqueza, sí. ¿Vale? Vale. Normalmente, por vuestro trabajo, tenéis una riqueza de D6, ¿vale? Os la voy a cambiar porque habéis salido de casa con lo puesto. Y pasa a ser de D4, ¿vale? Eso no vamos a manejar dinero, sino que si queréis comprar algo, tiraríais con ese dado. ¿No? Tiraríais con ese dado y si superáis la tirada, pues tendréis dinero, si no, no. Si queréis cogerlo si queréis cogerlo a toda costa, pues perderíais ese dado, dejáis de tener ese D4. Y pasarías a no tener esa habilidad. ¿Vale? Así que bueno, ya podéis seguir. Perdonad. Bueno. Si no tenemos pasta para un motel, pues siempre podemos tirar algunos. Sí, podéis tener pasta. Tenéis un D4, tendréis que superar una tirada a alguien con ese D4. O a alguien perder ese dado, que se perdería esa habilidad. ¿Con un 3 vale de un D4? No. Un éxito es un 4, claro. No, no tienes que tirar un D4, tienes que hacer la tirada. Eso es, con riqueza. Perfecto, tú fallas. Martín falla. Mira, Janis Chong lo consigue. Yo siempre salgo con dinero de nuevo. Soy puto rico, joder. Y el Turner hoy, por lo que sea, ha salido con bastante pasta. Vale, ¿cómo se llama el motor? Mejor, ¿dónde estáis? ¿No es la puta deuda externa de Liberia en el bolsillo para un puto viernes? Venga, chicos, invito yo. ¿Estás loco? ¡Esto es Nueva York! Mi trabajo... también recaudo a veces información en la calle, así que tengo que tener efectivo. Ah. Muy bien. Vamos a darnos un lujo, ¿no? Yo por lo menos necesito una buena bebida. Prefiero que vayamos al motel más barato. Será más clandestino. Tendremos que darle un nombre. Se llama La Mariposa Azul. Se llama el motel. Vale. Y es un motel que pero está... para un momento que tengo que comprar tabaco. Yo también. ¿Cómo vais hasta el motel? ¿Cómo llegáis hasta el motel? Yo en mi moto lo cabemos todos.
Pues el taxi, ¿no? Un taxi. No, sí, aquí el amigo Joe ¿taxi? Parece que ha salido con dinero. Joder, me vas a dejar pobre. Si no. No, yo sí que nos deberíamos. Una... Si conocemos, si sabemos a qué motel ir, Joe y yo podemos ir allí y comprar la habitación y si no vamos todos juntos. Y una pregunta. Vosotros vais en un taxi, le doy un billete de 20. Perfecto. Si él está cerca. Yo me voy con Ralph. Yo me voy a subir contigo a la moto. Vale, vamos por partes. O sea, yo no estoy dinero, pero yo tengo una tarjeta de crédito, ¿esa la puedo usar? ¿O? ¿Una tarjeta de crédito en el año 1963? Sí, existe la tarjeta en esta, de crédito. En esta utopía, sí. Vale, vale. Te explico cómo funcionan, Martín. No funcionan como las que hay ahora mismo, que haces así y te cobran, ¿vale? La tarjeta de crédito es como que te da un aval en el que tú puedes gastar, firmas un papel y eso ya se le cobrará al banco, ¿vale? Pero esa tarjeta de crédito es como que tú avalas que tienes dinero. Así que puedes usarla. Hombre, lo que viene siendo una tarjeta de crédito, si funcionan así. Sí, pero es magnético, pero aquí no lo pasan por un datáfono ni nada. Claro, será lo que había antes, ¿no? El cacharro ese. Por eso las tarjetas de crédito tenían, si os fijáis, tienen los numeritos en relieve. Que sobresale, ¿no? En relieve, porque originalmente se ponía sobre una especie de cacharro, le ponían un papel de cálculo y hacían ¡ras! Claro. Y entonces apretaba y sobre el papel quedaba... impreso en número. Pues algo parecido, ¿vale? Ahora por qué partes. Qué puta historia de abuelo cebolleta, ¿eh? ¡Qué guay, ¿no? Pues yo eso lo he visto. Hostia. Ralph, contexto histórico. Os vais en moto al motel La Mariposa Azul. El motel La Mariposa Azul, salvo que me digáis lo contrario, está dentro de la ciudad de Nueva York. Es un motel malillo en un barrio obrero. Algo lejos, ¿vale? De aquí. Sí, lejos, pero que dentro de la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Y Yanis y Martin cogen un taxi y por lo que he oído, Yanis para comprar tabaco. ¿No? Es lo que has dicho. Sí. O si, bueno, si los moteles suelen tener tabaco en la recepción, entonces compraré en la sí, recepción. Sí, no por supuesto nada. Que tienen tabaco. Pues lo compras allí. Vale. Sí, sí. La recepcionista os dice a Ralph y a Joe, que son los primeros que llegan. Buenos días. Bueno, necesitamos una habitación para cuatro o dos habitaciones para dos. Perfecto. ¿A qué nombre lo pongo? Por el nombre de Jack. Vale, ¿me deja su carnet de conducir? Mierda. Perdón, Joe. Es que no, pensaba que este era un típico. Joder, Jack, ya estamos otra vez. Ah, te lo has vuelto a dejar, ¿verdad? Aquí. Sí, me lo he dejado. Póngalo a nombre de Christian. Y le paso una tarjeta en la cual pone. Una identificación donde pone Christian, no sé qué, etcétera. Vale, eso te va a valer un punto de drama. O lo pone porque no lo pone que lo lleva él, ¿no? ¿Raro? ¿Eso bueno? No. Vale, guay. Pues te gastas un punto de drama y tienes una identificación falsa que usas para ciertos trabajos. Vosotros sabéis que eso pues, los agentes de la CIA lo suelen usar. Vale. Ral, pues la tendrá por diferentes motivos. Ajá. Uh-huh. De otros trabajos, porque puede ser, no os resulta. Pues sí. A lo mejor la cree porque es comunista. Es comunista. Y vale, os da una habitación, la cual tenéis. Pues es una habitación, aunque sea para cuatro, es pequeña. Motel que no huele mal, pero que también ha visto días mejores. Es consta de dos camas de 90, una mesilla y un baño con ducha. Esa es la habitación. Y una pequeña tele en blanco y negro. Aquí, voy a la entrada para recibirlos. Como quieras. Dejo tiro la cartera contra la cama y voy a encender la tele. Mira la tele, por si hay alguna noticia interesante, ya sabes. Sí, si hay algún canal de noticias locales. Y yo me enciendo un pitillo. Parecido. Sí, os encontréis todos ya en la habitación del motel. Sí, hay un canal de noticias locales y no oyes nada. Voy a comprar unos cafés para traérselo a esta gente. Perfecto, yo voy. Y ahí os encontréis en la habitación del motel. Oh, aquí tenéis el café. El tuyo era latte, ¿no? El mío era latte, sí. Muchas gracias, Joe. Me hace falta. Joder, el día... Cuando me levanté esta mañana no me imaginaba esto. ¿Eh?
Bueno, si no queréis hacer nada, pasamos a las 2:30, que cuando tenéis que volver a llamar. Si yo estoy callado mirando la tele. Perfecto. No ves nada, no ves ninguna noticia. Sí, no, ya, ¿vale? Da igual. Miro. Llama atención. Yo fumo en plan chain smoking. Vale, pues son las 2:30. A esta hora os han pedido que volváis a llamar a ese número de teléfono y os darán instrucciones. Vale. Habías llamado a Ralph, ¿no? ¿Te gusta el Pablo de Colo? Sí, había llamado yo. Pues será bueno que sigas tú llamando, ¿no, Ralph? ¿Llamamos desde la habitación o hay que ir al teléfono público que habrá fuera? No, la habitación no tiene teléfono. Vale. Podéis llamar desde el teléfono de la recepción o buscar uno público, que en esta época hay bastantes. Pues voy a uno. Vamos a una cabina mejor. Voy a ir a uno público. Vale, ahora no llueve, ¿vale? Ya no ha dejado de llover, pero hace fresquito. El ambiente es húmedo. No os quedéis... Cuando veo que salen también de la habitación, no os quedéis pegados a la cabina. Me pongo en la esquina mirando al cielo. Digo, joder. Vale. Está bien, porque esta partida me la estoy imaginando toda en blanco y negro. Está bastante bien. Sí, sí. Yo me imagino en blanco y negro igual. Yo voy con Joe a donde vaya. Vale, él va en una esquina, estáis ahí pues hablando, charlando. Hacerme una tirada de notar ambos. Martín, ¿qué haces? Yo no sé con quién irme, porque todos en la cabina es sospechoso, así que creo que me cuesta. Pero la esquina suya puedes observar desde el cristal si quieres. ¿Puedo hacer yo también esta tirada de notar? Porque al fin y al cabo estoy yendo. Si se han puesto en una esquina, se supone que está cerca de mi cabina, ¿no? Yo sí noto mucho. Bueno, mi tirada de notar. Pega bastante con lo que estaba haciendo, que era mirar al cielo. Sí, yo no noto. Notamos. Vale. Descuelgas el bueno, no veis nada raro. Veis gente paseando, los coches, y descuelgas el teléfono raro. Mierda, ¿puedo tener una moneda? Por supuesto, hombre, una moneda sí. Lo mismo, te descuelga y la voz de un hombre te contesta en la misma voz. Y sigues oyendo ese ruido de fondo de esa gente, de alguien tecleando, varias personas tecleando. Al habla el mayor, identifíquese. Águila. Quédese a la espera. Pasa la llamada a la central de Nueva York. Tras unos segundos de desaparece el ruido de ordenadores y escuchas una voz distinta que te dice: al habla Higgins, subdirector de la central de Nueva York. ¿Dónde se encuentran? Nos encontramos en la Mariposa Azul, en la calle Wallaby. Perfecto. Os voy a extraer, ¿vale? Vamos a hacer una extracción. Vamos a llevar un sitio seguro. Recibido. Tenéis que estar a las 3:30 de hoy, dentro de una hora, en el Hotel Ansonia, en el cruce entre Broadway y la calle 73. La estación será detrás en el callejón que hay detrás del hotel. ¿Vale? Lo voy a apuntar allí, en un trozo de periódico, que siempre hay una... En la guía. Voy a arrancar una hoja de la guía, la de las últimas, y lo voy a apuntar todo lo que está diciendo. Vale. Allí os esperará el director Wicks. ¿Vale? Al director Wicks le conocéis. Es vuestro jefe superior. Os voy a poner una foto. Se llama Samuel Wicks. Es el director de la organización de la parte de Oriente Medio y Norte de África. Medio Oriente y Norte de África, que es lo que, donde que vosotros estáis analizando, ¿vale? Vuestro superior. Es un jefazo. Dice, bueno, eso es lo que te dice. ¿Algo más? Recibido. ¿Han enviado ya un equipo allí? Estamos en ello. Estamos limpiando la zona. Muy bien, señor. Estaros tranquilos. Os sacaremos de esta. Gracias, señor. Cuelgo. Arranco la hoja. La guardo. Y salgo hacia el motel. ¿Y bien, Ralph? Tenemos que... Nos van a extraer.
todo esto será un capítulo oscuro en nuestro trabajo, pero no creo que vaya a ser nada más. ¿Es esta parte del protocolo? Sí, sí, sí. Tú lo conoces y sí. O sea, no hay nada particularmente sospechoso, ¿no?, en hacer una extracción ahora. Bueno, a ver, una extracción no. Tú les cuentas todo, ¿no, Ral? Sí, les cuento todo, les enseño. Una vez en el motel, si me siguen, sí, en el motel. Vale, les saco el papel, les cuento todo. Lo que... Como estás en tensión, Janis, y no estás tranquila en tu casa, uh-huh, ¿vale? Hazme una tirada de conocimientos generales. Solo tenéis, ¿eh? Uh-huh. Por los pelos. Por los pelos. Por los pelos. Vale, Janis, una estación es normal. Es un poco irregular que el director Quinks lo haga. Y no una agentes normales. Pero puede ser porque os sea preocupado por vosotros. Al final han asesinado a todo el equipo y quiera hacerlo personalmente. Pero normalmente una estación la hacen agentes de campo, no el director. ¿Te ha dicho algo más el director, Ralph? Que estemos tranquilos, que todo irá bien y que mandarán un equipo para la limpieza. Una cosa, ella ha hablado con Higgin, que es el director de la agencia, el director, ¿cómo el se subdirector, llama? ¿No? De la subdirección de Nueva York, Higgin. Y ahí vosotros vais Wicks, que es el director, es un jefe más grande que Higgin, ¿vale? Sí. Y Wicks no somos parte de la limpieza. Sí. Sí, es a quien tenemos que ver. Ralph, ¿no te parece que Wicks está muy arriba en la jerarquía para venir a buscarnos? La verdad es que no había pensado en ello. Es un poco raro, ¿no te parece? ¿Qué insinúas? No lo sé, Ralph, no lo sé. No insinúo nada, pero es un poco extraño. Demasiado arriba. Me temo que esto, al fin y al cabo, para la agencia no tiene que haber sido un asunto baladí. Es decir, han atacado con bastante preparación y han perdido todo un lugar de inteligencia. Pero creo... por eso mismo, ¿por qué exponer al director y no enviar a varios agentes y llevarlo directamente a él también a la zona segura? El director no estaba, el director estará en... No, claro. En su oficina, donde estuviese. Pero que el director va a ser el que nos extraiga. Claro, por eso, ¿por qué exponerle a más riesgos en vez de escoltarlo automáticamente, siendo el objetivo principal de una protección en este caso, ¿no? No, aquí, a ver, os van a extraer a vosotros. El país no está en peligro ni nada por el estilo. Evidentemente. En caso de un ataque, si haya habido una amenaza, entiendo que... Claro, pero eso es lo que tú piensas. Imagino que la extracción... Es lo que tú piensas. La agencia puede pensar otra cosa. Están siguiendo el protocolo el protocolo, ¿vale? Imagino que sí, lo único raro entre el del protocolo y lo que va a pasar es que nos va a extraer el director. Director, vale. Siempre podéis volver a llamar, si queréis. Nos han dicho que no podéis volver a llamar. Si pasa algo, podéis volver a llamar. El protocolo dice que podemos volver a llamar, ¿no? Improvisto, podéis volver a llamar al teléfono. Y ya os dirán qué pasa. Si alguien quiere llamar, puede llamar. Sí, pero llamar para preguntarme. Oye, ¿por qué viene el director y no viene yo? Creo que... No, con lo que podríamos hacer es, yo qué sé, en el último momento cambiar de localización y decir que no podemos ir o no sé. O sea... Bueno, sí podéis hacerlo. Teniendo en cuenta que han masacrado a vuestra unidad y que... Vamos a hacer. Vamos a comprobar si alguien nos está siguiendo. Tenemos un rato, ¿no? Hasta la extracción. Una hora. Una hora. Pero hay que ir para allá. Está lejos. Más o menos, ¿no? Sí, a lo mejor está a 20, media hora andando. Un poquito menos en coche. No pasa nada. Caminemos hacia allá comprobando si nos siguen. Es la mejor idea que he escuchado hasta ahora. Venga, vamos. Dos caminan hacia adelante y dos caminan mirando hacia atrás. Perfecto. Miro, el comentario de Joe no me ha gustado en absoluto. Cuando sale hacia allá. Si no te gusta mi sarcasmo, no haberte apuntado. No te lo estoy diciendo. Entonces, no, pero vamos a hacer una cosa. Vamos por la calle. Mira cómo es. Y cuando estamos en un momento. Con una mirada de decepción y asco a la vez. Espera. Nos damos la vuelta. Janis, empieza de cero. Sí, vamos caminando por la calle y cuando estemos en una avenida bastante recta, con poco sitio para esconderse y con poca gente, ¿vale? Cualquiera que nos siga sería particularmente obvio en ese lugar. En ese momento,
y completamente out of the blue, nos damos la vuelta. Vale. Entonces, quien sea que esté siguiendo hace como, ¡hostia puta, ahora qué hago! ¿Sabes? Y entonces, ahí, si vemos a alguien que está en plan, ¡hostia puta, ahora qué hago! Es que nos estamos. Me parece una tontería de plan, pero a la vez es bueno, así que no voy a decir nada. Como el de los Papá Noel. Guay, pues avancéis por las avenidas principales, pues hacéis el camino por esas avenidas. Sí, para... yo voy a estar hablando con Martín. Uh-huh. O sea, una charlada descendida. Aunque son las 2 y las 3, por ejemplo, vamos a suponer que son las 3 de la tarde, y no llueve, las calles están más llenas de gente. Gente con bolsas de compra, gente que sale de la oficina para ir a su casa. Hay mucho más viandantes que coches en esta época en Nueva York. Entonces, hacéis eso, que habéis dicho, observáis, y por cierto, no veis a nadie sospechoso. Vaya mierda, me he equivocado. No, perdón, continúa. Eso es. No veis a nadie sospechoso, hacéis esos cambios de bruscos de giro, os dais la vuelta y lo único que a lo mejor lo que pasa es que alguien se choca con vosotros al parar bruscamente. Pero bueno, ¿qué haces? No te puedes parar así. Joder. Miro si le ha cogido algo, por lo que sea. No quiero que sea un carterista. Sí, pues tira a notar. No ves nada. Vaya. Te has podido robar el bocadillo y no te has dado ni cuenta. Entonces, al girarnos, al hacer este movimiento de baile, no hemos visto nada, ¿no? Lo único pasa es que alguien se choca con Janis. Pero normal, o sea... Claro. Había un montón de gente. Vaya. Bueno. Ya descubriré más adelante cómo me han robado la pistola. Un buen plan. No te han robado nada, ¿eh? No, si vale, yo te hice eso, nadie te ha robado nada. Sí, o sea, si quieres comprobarte. No, yo he mirado. Extrañado. Ahora sería meta ponerme a comprobarlo, así que ya lo descubriré más adelante. Y nada, no sé si queréis ir hacia el hotel o qué queréis hacer ahora. Pues si nos están siguiendo, vamos al punto del rendezvous, ¿no? Ir al punto de rescate, no de eyección, de extracción. ¿Eyección? Ojalá. El hotel, no obstante, es un callejón en un hotel. O sea, si esperamos en un callejón, eso sí que va a ser bastante sospechoso. A ver, sí, esperamos en el lobby del hotel y luego vamos allá. De hecho, un momento, esperar. De hecho, al lado del hotel, que hace esquina, pues está es una Broadway. Calle, que es un callejón, ¿vale? O sea... Y luego, pues podéis ver que hay varias cafeterías en las cuales os podéis sentar, una que está en la misma calle y otra que está enfrente, con sus terrazas. O entrar dentro, que desde la cristalera podéis observar la zona si queréis observar. También podéis entrar directamente al callejón. Habéis llegado si queréis, de lo que vosotros me digáis, si queréis llegar ahora en punto, llegáis ahora en punto. Si queréis llegar más tarde, llegáis más tarde. Si queréis llegar antes, llegáis antes. 20 minutos. 20 minutos antes. Hemos quedado a las 3 y media. Me tenéis que decir exactamente a qué hora habéis querido llegar. 3 y 10. ¿Y qué hacéis? Hombre, yo llegaría, si podemos llegar a las 3 y estar observando desde una cafetería cercana, bien. O sea, yo lo veo eso como buena idea. Si puede ser. Sí, puede ser. Habéis podido planificarlo y habéis llegado a las 3. Y estáis los 4 en una cafetería. Dentro, ¿no? Dentro. Sí, tomando... en marzo. Tiene que hacer un frío de la leche. Por eso. Dentro hay gente que se pone en las terrazas. Pero bueno, son locos. Y está mojada. Estáis tomando vuestro, pues un café, una infusión, una cerveza, un whisky, lo que cada uno haya pedido, y observando ese callejón. El callejón, lo único que veis raro durante hasta y media es a alguien que ha salido del hotel y ha tirado a la basura. A unos contenedores que hay. Es lo único. A las 13 y 23 aparece una furgoneta. A las 15, ¿no? O sea... Sí, a las 13, perdón. Una cosa, el protocolo habla de... O sea, ¿qué es una extracción? Extracción es, os recoge un vehículo y os lleva a un lugar seguro. El vehículo puede ser helicóptero, barco, coche, depende de dónde estáis. ¿Y después de eso? O sea, ¿puedo saber más o menos cuáles son los pasos de este protocolo que estamos siguiendo? Sí. Os recogen. El vehículo, pues depende de dónde sea. Un helicóptero, un barco, una lancha, un tren... El vehículo en este caso pues es una furgoneta. Os ponen a salvo. Vale, os llevan a un lugar a salvo que vosotros no sabéis cuáles son. Pues puede ser un piso franco, la agencia,
Puede ser en Nueva York, puede ser en otra ciudad, depende la amenaza, así ellos habrán decidido llevaros a un lugar. Allí os ponen a salvo y tendréis que hacer pasar un interrogatorio, decir qué ha pasado, os interrogará el que esté al mando del ¿cómo se llama? Del caso, y ahí os tendrán el tiempo que se considere y luego pues, volveréis a vuestra vida normal. A lo mejor os trasladan de oficina seguramente, esta oficina ya no es segura, así que harán un traslado y a lo mejor os pueden mandar a otra ciudad o a otra oficina en Nueva York. Ya bien. Depende de lo que sea el caso. Vamos a ser claros. Me voy a acercar un poco más como instándoles a que sea en petit comité. Nos van a... probablemente nos interroguen y nuestras historias tienen que coincidir. Sobre todo por el hecho de que hemos subido y hemos roto el protocolo en ese sentido. Así pues tenemos que decidir tenemos que decidir ahora si vamos a qué vamos a contar sobre ese al respecto de esa parte. La verdad, seguramente ese mentigo va a ser peor para nosotros. No estoy de acuerdo, al fin y al cabo subimos a un lugar, a una zona hostil y no estoy seguro de que toda la verdad tranquilice a la CIA, teniendo en cuenta que toda la verdad implica a dos oficinistas con sendas pistolas subiendo por una escalera no segura. Creo que tendríamos que decir que tal cual recibimos la llamada, una vez los cadáveres fueron comprobados, nos largamos. Si estamos todos de acuerdo, entonces a mí me parece bien. Lo que digas. Nos comeremos un poco de marrón por romper el protocolo, pero si mentimos y nos pillan, yo creo que va a ser peor. Así estamos. Lo que estaba diciendo. No tiene que haber ningún motivo por el cual nos van a pillar. Por eso lo digo. Que mejor que decir que no hemos subido directamente. No, precisamente. Que no tiene ningún motivo por el cual. O sea, fuimos muy cuidadosos cuando subimos. Ah, bueno, nuestros abrigos dejaron agua. Me doy cuenta de pronto de este hecho. Y que supongo que tendrás que acceder al ordenador con una llave personal. Agua, y te habrás metido con la llave personal en el ordenador. Es la CIA, señora. Son muy meticulosos y más... Es que este asunto seguramente incluya... inteligencias superiores y creo que no lo van a pasar muy por encima. Bueno, haced lo que queráis, a mí me da igual, yo no he hecho nada incorrecto. Entonces, en tu versión de la historia habrás cogido una pistola y habrás subido tú la primera hacia arriba. A ver, contaré lo que acordemos. Pero me da igual lo que pues acordemos. Pues acto seguido paso a explicarles, si ninguno me va a interrumpir, el proceder, tal cual lo que tienen que contar. Una vez cogimos la llamada, dejé el teléfono descolgado, una vez los cadáveres fueron comprobados, bloqueamos el ascensor, eso lo hicimos antes de la llamada, así que eso no pasa nada, y nos fuimos de allí dejando la puerta cerrada. Vale. Cogimos, me subí en la moto de Joe, nos fuimos, pero nadie cogió la pistola del guardia, nadie subió las escaleras, nadie comprobó los ordenadores, nadie entró en el despacho del doctor, nadie hizo nada de esto. Perfecto. Esto es lo que yo les voy a contar. ¿Acordáis una declaración conjunta? La que os ha dicho Ral, cuando llegue el momento, pues te vais a decir eso, salvo que alguien no quiera, que lo dirá, yo no quiero decir lo que dijo Ral, yo voy a decir lo que pasó de verdad. Eso ya, cuando llegue el momento... os lo preguntaré. Vale, a las 15:23 aparece una furgoneta negra, por supuesto, con los cristales tintados, que despacito se mete en el callejón, aparca, para el motor y de él se baja un hombre. Desde lejos, pues no podéis distinguirlo bien. Tampoco hayáis visto muchas veces a Winks, así que no sabéis si realmente es él o no, desde dónde estáis. Y él se para. En el reloj Sony 23, y empieza a fumar un cigarro. ¿Winks fuma?
¿Lo sabemos? Puede decir, no, tampoco. Es algo muy típico en esta época fumar los hombres. Sí, en esta época es bastante típico fumar. Sí, sí. Pero no sabes, ninguno es amigo de Wix. Ya, pero. Es el jefe jefazo. Bueno, tenemos algo. Sí. Bueno, vamos. Pero cuando lleguéis y le veáis, sí que vais a ver si es él o no. O sea, eso sí que no va a haber duda. Mira el reloj. Mira el reloj, Joe. Nos han dicho y media. Quedan 2 minutos. Siete. Alguien. Bueno, yo creo que igual tenemos que dejar de ser tan paranoicos y simplemente ir, ¿no? Tampoco, yo que sé. Nunca se sabe. Lo que queráis. Vamos a esperar. Ya, pero yo que sé. Yo... Si fuera por mí, nada, hasta y media él sigue allí, ¿vale? No va a hacer nada. Pues si los demás creen que soy un paranoico y van a levantarse y salir, yo les seguiré. Pero yo me voy a quedarme mirando el reloj y mi plato, y remojando con pan el plato de huevos que me he tomado. Correcto. Yo también tengo intención de esperar hasta la hora, a no ser que los vale. Perfecto. Sí. A y media os levantáis. Y vais hacia el callejón. 29 para llegar allí y media. Sí, vale, sí, vale. Claro. Vale, guay. O sea, llegáis allí al callejón a y media, ¿verdad? Ajá. Sí. Perfecto. Pues la furgoneta no se ha quedado. ¿Cómo digo? Se ha metido un poquito en el callejón. El callejón tendrá a lo mejor 200 metros de profundidad. Si alguien lo ha observado, pues el callejón no lo describo antes, que no lo he dicho. El callejón tiene unos 200 metros de profundidad. Tiene varias puertas que son de, pues del hotel y de los edificios aledaños. Desde una de esas puertas es donde habéis visto salir al pinche de cocina a tirar la basura, y veis varios cubetos de basura que, bueno, pues, y el olor del callejón no es agradable, por supuesto. Huele a desperdicio, a basura. La furgoneta se habrá metido unos 50 metros dentro del callejón para ocultarse un poco a la vista de cualquiera. Así que, bueno, vosotros os metéis y veis la furgoneta que está parada, y a Winx. Una vez que ya estáis en el borde del callejón, veis a Winx, es él, que está mirando, y os ve aparecer. Dice, ¿os conoce? Rápido, meteros, os sacaremos de aquí. Y veis cómo abre la puerta lateral de la furgoneta para que paséis. De donde estáis en la furgoneta habrá unos 50 metros. Señor, ¿tanta urgencia? Pues así, lo digo, me meto hacia adentro. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún peligro? Me ha sacado a toda la unidad. Algo está pasando. Os tenemos que poner en peligro y saber lo que ha pasado. Vamos, rápido. Y eso lo dice cuando aparecéis en el callejón. Vosotros os metéis en la furgoneta. ¿Qué hacéis? Nos metemos Yo entro con él. Vale, cuando vais de camino, veis cómo saca un arma y os dispara. Voy a ver a quién dispara, ¿vale? Voy a tirar un D4 y el orden siempre va a ser Ralph, Joe, Janice, Martin. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Bueno. En la cara. 3, va para Janice. In my face. Uf. Vale. Os explico el combate antes de empezar, ¿vale? Como os ha pillado desprevenidos, él tiraría primero. Ahora tiraríamos iniciativa, que va por cartas de póker. Ahora reparto, no os preocupéis. Y el combate, los que tengan armas, os las voy a poner, por ejemplo, Janice, tú tienes un arma. Sí. ¿Vale? Te voy a poner la col. Te la estoy programando, ¿vale? Vale. Bien, te tiene que aparecer un botón que se llama Call, ¿no? Debajo de las habilidades. Pone armas, baja habilidades. Es que va un poco lento esto. Vale, pues reinícialo, porque a lo mejor hasta que no reinicies no te aparece. ¿Y a Ralph? No es eso. El problema es que va como muy lento. A ver, intenta dármela a mí. Sí, ahora estoy contigo. De todas maneras, algo te pasa a ti, Janice, porque... Sí, ya tengo la pistola. Tu tirada tardan un rato en salir, ¿vale? El mío es de fuerza. Ah, no, hay pistola. Sí, lo tengo. Ahí está. Vale, pues tirarías con el ataque más daño, porque os tira el ataque
y ya está también tira el daño. Si impactáis, pues ya. Ah, vale, el botón ataque más daño, ok. ¿Vale? Guay. Os explico el ataque. El combate, perdón. Bueno, el ataque por sorpresa, o sea, pillar por sorpresa, va a tener un turno. Después tiraríamos iniciativa. Uh-huh. Cada vez se sacan cartas nuevas. Si os toca alguno Joker, el Joker os da. Al que le haya salido el Joker, le da un más 2 a la tirada y un más 2 al daño. Además, todo el mundo gana un Benny. ¿Un qué? Un Benny. Un punto de drama. Un punto de drama. Aquí se llaman Bennys. ¿Vale? Vale, va. Después, tiraríamos por el arma que tengamos. Si no tenéis armas, tiraríais por pelear. ¿Vale? Pelear. La habilidad de pelear. Mm-hmm. Bien. Soy el único que se ha puesto el cinturón. A lo mejor me estoy pasando de precavido. No, no, no has llegado a meterte. Ha sido en el viaje del callejón a la furgoneta. ¿Vale? Ah, no estábamos dentro. Vale, vale, vale. Sí, sí, mientras estábamos ahí acercándonos. Pues qué loco, ¿no? Con la primera tirada, por ejemplo, hazme una tirada RAR con tu pistola. No esperaba que nosotros tuviésemos armas, eso sí. Voy. Eso sí, ¿vale? Bien. En un disparo a distancia, la dificultad es 4. Hay que superar 4, pero yo te puedo poner unos modificadores negativos o positivos. ¿Vale? Uh-huh. Según la distancia, la cobertura, diferentes y diferentes cosas del entorno. En pelear, y si llegas a 4, impactas. ¿Vale? Y luego tirarías el roll damage, que sería el daño. ¿Vale? Uh-huh. No tires. En pelear, tenéis que superar la parada del rival. Todos vosotros tenéis una parada. Si alguien os intenta golpear cuerpo a cuerpo, lo primero que tiene que superar es vuestra parada, que es vuestra defensa pasiva. Es parada. Cuando tú te esquivas. Ahí está, ahí ¿vale? está arriba. Una vez que la supera, se tira daño. Tira daño, Ralf. Vale, ha salido 5. Sería el 5. Y la derecha, el bonus damage, es si saca un aumento en la tirada de daño. Si en vez de aquí, en arriba, donde ha tirado disparar pistola, en vez de 5, hubiera sacado 8, sería un aumento. Entonces se sumaría el bonus damage al daño normal. Sería, en vez de 5 solamente, sería 5 y 3, 8. ¿Vale? Pero bueno, eso ya os lo diré. Vale, ha sacado 5. Ese 5 tiene que, como mínimo, igualar la dureza del rival. Todos tenéis dureza, que es vuestra armadura, ¿vale? Si lo igualas, le causas aturdimiento, que no es una vida, es que te deja atontado. Uh-huh. No puedes actuar. Tienes que hacer una tirada de espíritu o gastar un Benny para quitarte el aturdimiento y poder actuar. Si no, sigues atontado hasta que pases una tirada de espíritu, que es gratuita, o gastes un Benny. Así todas las rondas. Bien. ¿Y si no haces daño? Dime. No. Te quedas aturdido. No va a ser el daño como tal. Para hacer daño, tienes que conseguir aumentos. O que ya previamente, anteriormente, esté aturdido. Vale. Por ejemplo, si yo tengo dureza 6, si me hace 6, 7 o 8 o 9 de daño, aturdido. Si me hace 10, 11, 12, es aturdido y una herida. Otro aumento más sería aturdido y dos heridas. Porque como los dados aquí explotan, puedes que un disparo le mate, porque sale 33, como ha salido antes. Sí, entonces directamente le matas. Si sale solo el daño, ¿vale? Podéis gastar los Benis para repetir el daño si no os convence, por ejemplo. También Perfecto. Vale para eso. Bien, así que, sabiendo esto, si surge alguna duda, os lo vuelvo a explicar, ¿vale? Pero más o menos tenemos los conceptos. El policía dispara a Yanis. Como estabas prácticamente a 20 metros, le vamos a poner un penalizador de menos 1. El mismo penalizador tendréis vosotros si disparáis desde esa distancia. Vale. He fallado, pero bueno, yo tengo 4 Benis, uno por cada uno de vosotros. Vale, así que voy a repetir esa tirada. Que no me ha gustado nada. 25. Vale, ahora saco 4, porque es con ese menos 1. Te he impactado, Yanis, ¿vale? Con el disparo vale. No hay que superar tirada, solo llegar a 4. Como tenía menos 1, impacto. Ahora te tiro el daño. Vale. ¿What? Vale. ¿Cuánto es tu dureza? ¿Cuánto qué? Tu dureza.
Está por el medio. Atributos derivados. Sí, sí, sí. Toughness 5. ¿El daño explota también? Sí. Sí, por lo visto sí. Es brutal. Dureza 5, ¿no? Sí. Vale. Pues espérate, voy a dividir 24 entre 5. Vale, son 4 aumentos, ¿vale? Serían 5. 10. Vale, son 4 aumentos, vale. Directamente este disparo te mataría. No, son 3. Son 3. 10 sería el primer aumento. 5 el segundo, claro. 20 el tercero, no llega al cuarto. 24 menos 5, 19, son 3 aumentos. 3 aumentos, vale. Hasta 18. Te causaría 3 heridas. Te explico. Puedes gastar un Benny para hacer una tirada de absorción que se hace con vigor. Cada aumento, cada éxito y aumento que saques, te restarías una herida. Pues sí, voy puedes a usar, eso. Puedes usar, no sé cuánto tienes en vigor, pero bueno, las cartas no te valen ninguna, además. Tengo de 6. Vale, no, espera, sí tengo mi carta. Bueno, en realidad ha tenido mucha suerte este pavo, no hace falta, sí, ¿sabes? Ha tenido mucha suerte. O sea, esto ha sido muy loco. Así lo voy a repetir. Hostia puta. Ya ves, chaval. O sea, voy a repetir, te mato. voy a gastar. ¿Dónde tengo, dónde tengo los punticos? Una ametralladora. Los puntos, los Benis los están en el tour order. Que tenéis tres cada uno, vale. Menos Ralska. Si gastas uno, te pues le quito. Voy a gastar. Sí. Si gastas uno, por favor. Y hago una tiradita de vigor. Puedes repetir con un Beni. O sea, si fallas, puedes gastar un Beni para repetirla. Vale. Vale, sacas 9. Toma, esos son 2 aumentos. Vale. Sí, entonces. O sea, un aumento. Estás aturdida y ponte una herida. Vale. Herida. ¿Dónde están las. ¿Dónde me pongo las heridas? Mira, arriba a la derecha de atributos pone, vale, heridas. Ponte has abrazado una. A la muerte a la cara. Y si quieres, señálate lo de aturdido pues, para que te acuerdes. Pues. Sí. Perfecto. Vale. Ahí está. Ahora tiraríamos voy a sacar en la baraja de póker. Voy a repartir una carta a cada uno, ¿vale? Caray con el jefe. Caray con el jefe de la oficina. Caray con el jefe de la oficina, ya ves tú. Mío puta. Ahora mira la pistola y dice, hostia, si llevo la Raygun de los zombies de Black Ops. es un headshot, ¿vale? O sea, con una Magnum. Ahí tenéis la carta, ¿vale? Si queréis, pues podéis ponerla. Mira, voy a revelar un trozo de aquí de mapa, que no hay nada, ¿vale? Y si queréis, las podéis sacar ahí para que las veamos. El as es el mejor, el 2 es lo peor. ¿Qué hago? ¿La cojo y la...? Sí, bueno, no te preocupes, que te la cojo yo. Aquí la he sacado. Ahí va la mía. Vale. Yo he sacado un 6. Yo también. Ah. Yo un 9. Sí. Un 4. Y un 4, ¿vale? Y un 3. Pero las coloco yo, si no aquí nos volvemos locos. Vale, pues empiezas en 9 de rombos. No tengo pistola. ¿Qué haces? Estáis a unos 20 metros de distancia, ¿vale? Del tío del arma. Y pues te comento, no, pues es el callejón con la furgoneta, esos cubos de basura y bueno, el callejón de ancho son 5 metros o 6 y de fondo son unos 200. Yo necesito cubrirme en algún sitio porque no hay forma de atacarle sin que me dispare. No puedo correr 20 metros antes de que me dispare. Llegarías. Si quieres, bueno, tú no, porque eres cojo. No, yo no. ¿Eres cojo? Soy cojo. O sea, tengo pie, pero cojeo. Voy así, quiero buscar algo donde cubrirme. Tienes el cubeto de basura. Me siento pegando la espalda al cubeto de basura. Perfecto. Evidentemente. Tapándome del tío, no en el otro lado. Sí, estás bajo cobertura. Por ejemplo, el tío, si te dispara, salvo que si tú no asumas nada, tienes cobertura total, no te puedes disparar. Si te asomas algo, porque el lance del combate llega a que te asomes por lo que sea, tendrías una cobertura que le daría un menos 4. Solo por tu cobertura a él. Vale, iría el 6, que no sé quién es aquí, que yo creo que es Yanis, ¿no? Sí, yo he sacado un 6, pero tú también has sacado un 6. Sí, pero empiezas tú. Al igualdad sale el PJ. En mi aturdimiento me lo puedo quitar, de alguna manera. Sí, puedes hacer dos cosas. Tirar ese espíritu, si lo pasas, actúas, o gastando un punto, un Beni. Ya he gastado uno, voy a tirar espíritu, ¿no? Perfecto. Vamos allá. ¡Oh! ¡Maldita CIA! Puedes gastar un Beni y quitarte el aturdimiento o se perdería tu turno. Me lo voy a gastar, que quiero meterle un tiro a este en toda su puta cara, cabrón. Pues venga, Yanis, ya solo te queda uno. Ya, pero va a merecer la pena.
Vamos allá. Por Dios, explota todos los dados, destruye la cara. Con un aumento. ¡Guapa! Un aumento, ¿vale? Ahora falta el daño. Tira el daño. Y sumas el bonus. Tú sumarías también el bonus porque has sacado un aumento. Cuando sacas un aumento en la tirada de daño, de disparar, sumas, tiras un D6 adicional de daño. ¿Ves? 5. Pues vaya castaña. Es una castaña. Le dejas aturdido. Le voy a poner que está aturdido. Por lo menos está aturdidillo. Está aturdido. Vale, ahora me tocaría a mí. Tendría que hacer una tirada de espíritu para quitarme el aturdimiento. Allá voy. La paso, ¿vale? Puedo volver a actuar. El hombre, como ha visto que tú has disparado, él se pone, abre la puerta del copiloto, se pone a cubierto y desde ahí dispara. Y ahora voy a tirar un D3 porque Martín no está a la vista. Ok. Ahora a Yanis, que es la tercera. Perfecto. Voy a acabar aquí en el suelo más sangrada que vamos. Voy a dispararte con un -1 igual que antes por la distancia. Tú no te has movido. Él se ha alejado un poquito. Vale, este impacto. Vale. No saques 24, por favor. No, ahora saco solo 9. Gracias. Vale. Como no estás aturdida, ¿tú, cuál es tu dureza? Era... 5, yo creo que era, ¿no? Fíjate que te lo he dicho antes y ya me he olvidado. Y tengo que andar, sí, te lo digo un momento. Mi dureza es 5, o sea. 5, vale. Te quedas aturdida. Uh-huh. Y te hace otra herida más. ¡Pam! Te dispara en el muslo. ¡Puf! Empiezas a perder sangre. ¡Ya! Y estás aturdida. 4 heridas, ¿vale? ¿No has dicho? Y otra herida más. Ha sacado 9, 5 hasta el aturdimiento, más otros 4. Hasta 9, sí, sí. Sería una herida. Vale, le tocaría al 4. Yo no sé quién es. Yo, soy yo. Pues ¿hay más cubos de basura? Sí, hay bastantes. Te puedes cubrir en ellos. Vale, no, voy a. Si Yanis está en el suelo, la quiero empujar detrás de uno de ellos. Empujar o llevar, o sea. Sí, ponerla yo a ella a cubierto. Perfecto, y no sé. Y no sé. Vale, pues si esa es mi acción. Perdona, puedes hacer más acciones, pero cada acción adicional tiene una penalización de -2. Podrías disparar, pero ya tendrías un -2 por hacer una acción adicional. Sí, y además menos 5 porque estará detrás de una puerta. No le voy a disparar. Me voy a poner yo también a cubierto. Si tengo una acción más, me voy a poner yo también. Y no, voy no, a. Sí, pues. En tu misma acción te pones a cubierto a ti y a Yanis. Bueno, pues entonces si no me cuesta nada, si es un menos, a lo mejor explota. Yo voy a sacar la mano y disparar. Perfecto, te digo lo que tienes. Tienes un -4. Muy bien. Sí, todo puede explotar, ¿no? Entonces es ataque más daño. Puedes... Vamos para allá. Nada, 4 -4. 0. 0. Siempre puedes gastar, pero bueno, ya he gastado. No, no te la aconsejo ni para nada. Te toca a ti, Joe. Quiero sacar al conductor del asiento. ¿A qué conductor? Si solo está él. ¿No hay nadie conduciendo? No, está parada. Ah, saca el conductor. Quiero sacarlo de la furgoneta. Estás a 20 metros de él. Mira, te comento una cosa. Te digo cómo es la situación. He repartido la siguiente carta de iniciativa, pero no la sacáis. Joe, tú estás a unos 20 metros de la furgoneta. ¿Vale? Ha habido 2 o 3 disparos. Wilkes, vuestro jefe, está abierto la puerta del copiloto y está detrás disparando. Y tú estás delante de él a 20 metros. Y está el callejón con la furgoneta, esos cubos. Ves a Martin a tu derecha en un cubo y ves a Ralph y a Yanis en el otro cubo y Yanis sangrando abundantemente. Ya, sí, he escuchado de todo. Ah, bueno. Quiero intentar desarmarlo si puedo. Ah, sí, avanzarte sobre él. Claro, avanzar para desarmarlo. Si ah, puede. Vale, como has dicho, vale. Te sacaré de la furgoneta. Vale, guay. Pues eso sería una tirada enfrentada de pelear. Por favor, no explote. Voy a tirar yo también pelear. ¿Puedo gastar un Benny para repetir?
Por supuesto. Voy a gastarlo. Venga, una peor tirada. Mira, mira, mira. Te abalanzas sobre él y le desarmas. Y ahí acaba el turno. Los dos peleando y tú no has desarmado. Vale, voy a quitar estas cartas de aquí. Voy a esconder. Y podéis sacar las siguientes. Yo he sacado un 3. Yo un 7. Perfecto. Yo un 5. Si lo podéis sacar, mejor. Eso es. Sí, yo 6. Janis, tienes dos cartas ahora. No sé qué, sí, ¿no? Claro, es que he cogido porque... Bueno, mira, las dos son lo mismo. Así que... Las dos son lo mismo, vale. Pues saco un 8 y el otro... Sácale también, sácale de fuera y para... Ahora. Perfecto, este le pongo aquí, le escondo. Y no hace falta que cojáis carta, o la reparto yo automáticamente. Vale, vale, empieza Janis. Pues si ahora mismo te digo una cosa de las heridas. En Sabas, durante la primera hora, puedes hacer una tirada de medicina, en esta ambientación que no hay magia, y si sales un éxito, un aumento, curas esas heridas. Después, desde esa hora, ya necesitarías atención médica. Después de la primera hora de recibir una herida. Sí, por ejemplo, ahora puede hacer una tirada a ella, cualquiera, de medicina, e intentar curar esas heridas. Eso está muy bien, pero ahora mismo vamos a reducir a este hijo de puta y luego ya esto. Así que me voy a acercar, ¿vale? Están luchando Joey. Sí, sí, sí. Eso. ¿Cómo te vas a acercar, ¿vale?, con dos balas en el cuerpo? Y su arma está en el suelo, supongo, porque si consigue desarmarlo, bastante su arma está la tira por ahí. Y le voy a poner la pistola en la cara. Hombre, no puedo actuar, pero yo lo que haría es... O sea, claro, supongamos que todos como que actuamos a la vez y tal, pero vale. si la veo moverse, yo sería como... ¿Qué haces, loca? Tienes una herida de bala en el muslo. Como vas herida, tu turno, todo tu turno es lo que tardas en llegar. ¿Vale? No la apuntas. Tu turno es lo que tardas en llegar, porque estás herida. Vale. ¿Vale? Ahí iría el 7. Lo único... Si ocurriese, por ejemplo, que el Wix este reduce a Joe Turner, eso ocurriría mientras yo estoy avanzando. Sí. ¿No? ¿Podría, en ese caso, completar mi turno disparándole? O sea, quiero decir, no le voy a disparar si están peleándose, ¿no? Pero si ocurre que, claro, que Wix gana a Joe y lo tumba en el suelo o lo que sea, entonces, claro, se libera ese espacio y todavía estaría, digamos, ejecutando tendrías mi acción. Tendrías que esperar al siguiente turno para hacer eso. Bueno. El 7. Yo intento ya pararlo. O sea, he ganado el anterior, he conseguido desarmarlo. Quiero inmovilizarlo, básicamente. Vale. Porque no me da tiempo de coger la pistola y apuntarle. Eso puedes intentarlo. La pistola está cerca tuya. Puedes intentar cogerla y disparar. ¿Eso me pone algún penalizador o no? Serían dos acciones. La primera sería una tirada de agilidad. Perdón, si no, de atletismo a menos 2. Si lo consigues sería una tirada de disparar a menos 2 también. No, voy a intentar inmovilizarlo solo y ya está. Vale, pues haz una tirada. Pelea, ¿no? Pelea enfrentada. Para hacer. Bueno, yo puedo tirar atletismo para defenderme. A ver. Te digo una cosa. Bueno, ya has tirado, ¿no? Sí. Vale, pues nada. No saco mucho. No saco mucho. Mira, el que tengo yo es atletismo o pelear. Voy a tirar pelear. Vale, pues empatamos, así que no lo consigues. Forcejeamos y estamos ahí. Aunque es mayor, tiene bastante fuerza. O no has desayunado lo suficiente, Joe. Ale iría el 6, ¿no? El 6. Ale iría yo. Pues. Si Janis está intentando ir para allá, voy a adelantarla y yo sí que llegaría hasta este hombre. Sí, pero están Joe y él forcejeando. ¿Por un poco de barro por aquí? ¿Puedo ayudarle a inmovilizarlo? Sí, claro, pues darle un... ¿Cómo lo haces? De hecho... ¿Está Joe encima de este hombre? No se puede decir que está encima. Sí, están forcejeando. De hecho, tengo la carta de trabajo en equipo. Te ayudo más... No gastemos cartas de momento, que este hombre está en el suelo y somos 4. De momento podemos guardar las cartas. Ya, pero este se levanta, coge la pistola y se queda de Nix. Ah, no, claro, pues lo que voy a hacer es yo ir hacia la otra pistola. Claro, puedes cogerla. Pues cojo la otra pistola y le apunto a la cabeza. Dices bueno, algo como... Está ahí.
¡Quieto! ¡Date quieto! ¿No? Sí, es... ¡Quietos, señor! ¡Quieto! ¡Hijo de puta! Perfecto. Vaya, perfecto. Hay ese insulto. Iba a decir señor, pero no hay... Y ahí nos quedamos. Martín, antes de actuar, sí. ¿Ves cómo se acercan dos hombres hacia el callejón? Por detrás, los tengo de cara. O están detrás del contenedor. Es que los tendré de cara, ¿no? Sí, sí. Vienen de la calle. Vale. Tú, como estás en el contenedor, pegado ahí, estás mirando. Tú pareces da hacia el fondo del callejón y tu mirada hacia fuera de la calle. De hecho, ves, por ejemplo, el bar donde se ha visto tomado algo. Pues ves cómo se acercan. Dos hombres. Pues son unos americanos normales, uno moreno y uno rubio. Y de sus se acercan, están. Casi se van a meter al callejón y están sacando dos pistolas. ¡Chillo! ¡Chillo los demás! ¡Por detrás! Y mi objetivo va a ser girar el cubo de basura. O sea, para que... Perfecto, Martín. Igual ha llegado el momento de gastar la carta, ¿eh? Vale, me tocaría a mí. Voy a intentar pegar un puñetazo a Joe, ¿vale? ¿Qué disparo? ¡La cara no! ¿Qué disparo se va a llevar, eh? Tiro a pelear. Vale, saco 5. ¿Cuál es tu parada? Parada 5. Te doy, ahora tiro el daño, que el daño es fuerza. Como no tengo arma, es solo fuerza. 5. ¿Tu dureza? 5. Estás aturdido, te mete un puñetazo que te deja un poco conmocionado, ¿vale? Perfecto. Pues se acabó este turno. Voy a quitar estas cartas de aquí. Y voy a repartir. Vaya. Bueno, ahora escuchando el grito este... Uf, sí, todos habéis girado la cabeza y habéis visto esos dos hombres que bueno, se acercan. Supongo que todos estaremos visualizando esta situación. Un callejón, nosotros, bastante de nosotros, cerca de una furgoneta y la única salida es donde está esta gente. Sí, eso es. Supongo que yendo marcha atrás como unos locos... Puedes coger la furgoneta, por supuesto. ¿Pero no os miráis de mí? Yo creo con las cartas, si no, bueno. Ah, sí, perdón. Nada, claro. No. Es que al final, si no, ahora hay espacio de momento. Tenéis que, por lo menos, si no la sacáis, por lo menos decir qué carta tenéis. John Jack. Vale. Yo enseguida te lo digo. 7. La he sacado ya, perdón. Y yo... Ah, puedo ver las cartas de otras personas, correcto. Perfecto, empieza esa reina. Que es vale. Janice, ¿no? La reina. Sí, yo. Pues ahora mientras me sigo sujetando mis grandes heridas, le apunto a la cara, ¿vale? Como en plan, arriba las manos. Y si por lo que sea se le ocurre no obedecer exactamente lo que acabo de indicarle, le voy a reventar la cara. Pues suena ¡pum! Y le vuelas la cabeza. O sea, no hace... O sea, le digo quieto y el tío sigue ahí, ¿sabes? Se iba a balanzar sobre ti. Vale, pues ¡pum! Le vuelo la cabeza. Que hay desplomado. Esa J, ¿qué hace? Joe Turner. Es la J, ¿no? ¿Verdad? Estoy aturdido, ¿no? ¿Tengo que tirar sí. vigor? Espíritu. O sea, espíritu. Espíritu. Lo consigo, supongo, 5. Por supuesto, la dificultad es 4. Voy a coger la furgoneta y arrancarla si no está sí, arrancada. Sí, la llave está puesta. Puedes hacerlo. La arranco y voy a intentar recoger a Marte. ¡Uy! Pero para eso tendrías que ir marcha atrás. No, sí, a ver, voy marcha. Martín puede que esté a 15 metros de la furgoneta, no estáis muy lejos de la furgoneta. ¡Cogedlo, rápido! Si queréis marchar, podéis meter a la furgoneta y marcharos, ¿eh? Sí. Yo... Vale, pero yo cojo el cuerpo de este Wicks. Hombre. Sí. Vale, el cuerpo de Wicks. Vale, eso te va a llevar un tiempo. Los demás... entonces, ahora actuaría yo, ¿vale? Vale. Sí, Wicks estaba dentro de la furgoneta, no tienes que coger nada. No estaba dentro, estaba fuera, estaba en la calle. Estaba fuera. Ah. Y estos dos hombres, entonces, os van a disparar. Si Ral pierde tiempo, los dos hombres van a disparar. Voy a tirar 2 de 4, ¿vale? ¿Qué haces, maldito? Igual que antes. ¡Oje a Martín! ¡No el cadáver! Martín se apaña. A ver, primero, a ver si llegó. Si habéis llegado a mí. Vale, uno va para... ¿Cómo de Goñanis? ¿Qué dices? Ah, vale, perdona. No, el,
El 4 era cuatro, otro. 4 es Martin. 4 es Martin. Lado, es que lo tengo mal puesto. Y 3 es Yanis. Y 3 es Yanis. ¿Vale? Primer, voy a tirar el primer disparo para Martin, que justo le disparan cuando sale de su escondite para meterse en la furgoneta. ¿Puedo decir que he cogido? Hostia. Vale, 5. Tu dureza. Están bastante lejos, ¿vale? Tiene un penalizador de menos 3. Así que este falla. Mi y es un disparo para Yanis. Lo tengo por aquí. No, no, pero sí. El disparo es para ti. Tú no tienes que hacer nada. Y el segundo es para Yanis, igual, menos 3. ¿Qué? ¡Pam, pam! Las balas se pierden por ahí, alguna para la furgoneta. Y ya podéis, si queréis, meter a Wix en la furgoneta y salir pitando lo que queráis. Pues si quieres meter un cadáver con la cara reventada. No hay tiempo para explicar. Yo lo meto. ¿Me han disparado por eso? ¿Ese era el tiempo que estabas perdiendo exactamente? Sí, 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 sí. Muchas gracias. Te han disparado por muchos motivos. Este es el peor, el que menos te tiene que importar de ellos. Sí, sí, tu abuelo era un nazi, cabrón. Y bueno, ¿qué haces, Joe? Un comunista. ¿Qué haces, Joe? Con esa me largo lo más lejos posible y... Conduce. Vale, pues... Conduzco a un lugar... Te voy a pedir... Donde me puedan curar. Te voy a pedir... puedes hacer, si quieres, tiradas... Te has querido curar tú. A lo mejor alguien tiene medicina, no lo sé. Te voy a pedir una tirada de conducir, ¿vale? Buah, con un menos 2. Tengo 4. Con un menos 2. ¡Buah! Vas a tirar una entrenada que es lo mismo. Pues lo que tú quieras. Tira como quieras. No. Vale, no es una pifia por poco, pero fallas. ¿No? ¿Vale? ¿Menos 1-0 no es una pifia? No. No, porque no es un 1. No es un 1. Se ha sacado 0 porque tiene un menos 2. Vale, entonces... se te atasca un poco y le das la oportunidad de que os metan otros 2 disparos. A esos dos... Cabrón, así que voy a tirar. Los míos son las motocicletas, no las furgonetas, joder. Vale, los 2 disparos van a ir para Yanis. Martin. No, para Martin. Joder. Se los merece Ralph de todos modos, Sí, pero bueno, para Martin. Tienes. Como tenga algo en los bolsillos. Sí, como tenga algo en los bolsillos. Menos 4, ¿vale? De cobertura, Martin, ¿vale? Menos 4. Sí, es difícil que te den, ¿vale? Vale, menos 4 a ellos. Pensaba que estaban. A ellos. A ellos. Más la distancia, supongo, o sea... Sí, menos 4 en total. Yo me la típica cuando te disparan, meto para atrás así en el asiento y uno me mete. Vale. Fail. Uno sí, ¿no? Te va a dar. Un disparo sí te va a dar. Ah, porque uno saca un aumento, el cabrito. Claro, uno sí te va a dar, ay, ¿vale? Ay, papá. 5. ¿Cuánto es tu dureza? 5. Vale, pues nada, como salimos, estás aturdido, pero no pasa nada. La bala te roza hasta a punto de reventarte las tripas y eso te acojona un poco. Estás a punto de mearte los pantalones y en eso que Joe gira, acelera, quemando rueda y os alejáis de ese callejón sin rumbo, conduciendo por la ciudad de Nueva York. En ese momento empieza a llover. Otra vez. ¿Hacia dónde os dirigís? Yo voy a... Ahora que estoy en la furgoneta, me voy a hacer un apaño, que tengo medicina. Vale. Tienes 2 heridas, ¿verdad? Sí. Vale, cuando intentas curar a alguien, tienes un penalizador igual a sus heridas. Pero si te intentas curar a ti mismo, ese penalizador es el doble. Tienes menos 4 de penalizador. Pues casi que mejor que me ayude alguien, porque vamos. O sea, hombre, puedes intentar tú y luego los demás, ¿no? Yo no tengo curación. Sí. Yo no tengo medicina, tengo que tirar no entre yo, nada. Yo tengo medicina. Pues venga, Ralph, échame un cable, anda, majo. Mientras Joy conduce, sin ningún tipo de rumbo, Ralph... intenta curar a Yanis, taponarle esas heridas de bala. ¡Wow! Menos 4 es un... Un 6. Te cura una herida. Bien. Te tapona la otra, ya no pierdes sangre, pero sigues con un menos 1 a todo. Vale. Igual puedo intentar ahora curarme a mí mismo. Tendría menos 2. Puedes hacerlo. Con un menos 2. Venga. Ups. Nada. Casi. Pues nada. Puedo intentarlo con lo entrenada por si explota. Te digo una cosa. Si sale pifia, le generas una herida. Le ejecutas. Vamos a dejarlo. Lo que sí que sería bueno es igual, no sé, porque no vamos a un hospital.
nos están... Lo has dicho en voz alta. Yo quiero mirar... has dicho que tenía los cristales tintados. No puedo mirarse... Bueno, no puedo mirarse a alguien siguiéndonos. Ni un coche, ni nada de esto. Estáis en el tráfico... Imagino que tampoco vamos tan rápido. O sea, estamos. No sé cómo me digáis, ¿eh? Yo le digo písale, pero como hay tráfico, tenemos que ir a la velocidad de. Podemos adelantar, pero que tampoco podemos ir. Intento ir a algún barrio menos transitado y tal. Para saber si nos está siguiendo. Una pregunta. Bueno, sí. Que sepáis, ahora mismo no os persigue nadie. ¿Vais hacia donde queráis ir? ¿La Nueva busco York? Busco un típico callejón para parar la furgoneta y. ¿Cómo no podemos bajar? Como en el que estábamos. Callejón bastante parecido al que estabais. Callejón. Y claro, es un callejón lo que buscas. Pues. Un déjà vu. Y ahí estáis, en un callejón, apartado del tráfico, oyendo cómo la lluvia choca contra el capó de la furgoneta. Quiero registrar a Wix. Todo lo que lleve en su chaqueta, todo lo que Martin, revisa la guantera. Mirad esta furgoneta. ¿Qué la guantera? Si por alguna razón me hizo un arma, que estoy hasta los huevos de no poder hacer nada. Ahora mismo tenemos tres pistolas. Tenéis tres pistolas, ¿vale? Sí. La furgoneta tiene papeles de la CIA, o sea, es un vehículo oficial de la CIA, lo que podéis ver en los papeles. Y Wix, lo que encuentras que te llama la atención es que tiene una identificación. Sí, vamos a poner un papel en el cual pues es dueño de una editorial que se llama WW Norton & Company. Norton. Antivirus. ¿Puedes repetírmelo? Editorial. www.norton&company. Nada más. Ningún identificador personal. Es decir, por ser de la CIA. Sí. Tiene el carnet de la CIA, claro. Que le identifica como director Wix. Samuel Wix. Me lo voy a llevar. Vale, sí. Lo que quieras. Tendremos que dejar el cuerpo en algún sitio. Chicos, tendríamos que hablar de esto. Abre. Una pregunta que te hago yo. ¿Cómo has dicho que era el barrio donde estabais? Un barrio menos transitado, seguramente algún barrio más pobre. Perfecto. Sí. Hago lo que decidáis o digáis. Vale, te esperamos, hombre, te esperamos. Si quieres. Yo también voy a aprovechar para ir al baño. Aprovechamos y hacemos un receso. Vale. ¡Hostia! ¡Ha desaparecido todo el mundo! ¡Qué guapo! ¡Qué guay! ¡Los han matado a todos! He vuelto y no había nadie. Hemos hecho un receso general. ¡Qué bien! Ahora... Bueno, es que no sé si nos oyen los demás. No, bueno, a lo mejor Pablo.
Pues entonces no. Entonces te lo voy a escribir. ¿Cómo te escribí a ti solo? W, no, barra, W, mi nombre. De Rollmente, que es curino, yo creo. En el Rollmente tienes DJ. DJ. Y escribes el mensaje. Creo que es así. Pero a ver, te voy a comprobar yo, ¿vale? Probablemente. Ya estamos. Sí, eso es. Barra W, mi nombre y lo que quieras poner. He mandado un mensaje en clave a Joe Turner. Oh, vaya. Es tan en clave que no sé lo que dices. No tienes el descifrado. En la máquina Enigma. No tienes la máquina Enigma. Bueno, da igual. Vale. Pues seguimos. Volvemos de ese receso y vamos a darle. Ahí os encontréis en ese callejón. Poco transitado, en un barrio pobre. Con Janice herida, con ese cadáver dentro de la furgoneta, que está llenando, por supuesto, de sangre el suelo. Y eso habéis encontrado, esos papeles. Tendremos que dejar la furgoneta y el cadáver, ¿no? Si nos siguen, buscarán la furgoneta. Sí. Y a lo mejor buscar un médico. O sea. Es que aquí no hay nada específico. Algo como contactos o algo así, supongo, ¿no? Tú dime lo que quieres hacer y yo te digo lo que tienes que tirar, si es que tienes que tirar. O sea, yo soy analista, pero vosotros sois hombres de acción, ¿no? Tendréis ahí contactos. Yo soy más investigador. Pero pista afuera. ¿Podría llegar a conocer a algún médico que me dé un favor o que pueda pagarle? Por supuesto, que puedes tener. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Te quieres pagar? ¿Porque quieres que no aparezca, sea clandestino? ¿Qué tipo de médico quieres? Uno clandestino. Perfecto. No está buscando una agencia. Tienes que hacerme una tirada de riqueza. Está buscando nuestra agencia. Sí, eso es. Tienes que hacerme una tirada de riqueza con menos uno. Vaya. Ya pago yo, hombre. Ya pago yo. A mí con que me lo consigáis. ¿Sería riqueza? Eso sería para pagarle, pero para encontrarlo, ¿no? Yo lo quiero encontrarlo. Que le conoces. ¿Para qué te pide pasta? Tienes que ver si tienes pasta. He sacado 5. Sí, Janice tiene dinero para pagar lo que pides médico, vale. Me quedaba con un amigo, pero necesitamos dinero. El médico se llama Tommy, ¿vale? Es un veterinario típico que para sacarse una pasta, pues tú sabes que atiende a criminales y cosas así que no quieren ir a hospitales porque, bueno, pues les buscan. ¿Me vas a traer un puto veterinario, Joe? ¿Quieres un veterinario o quieres desangrarte aquí en medio? No querrás ir al hospital de verdad. Es decir, allí hacen preguntas y sobre todo llamar a la policía. Un policía nos acaba de disparar. Lado, ¿no? Una pregunta. Ya sabes dónde está. Tenéis la pasta, más o menos lo que tú sabes que cobra de tarifa. ¿Cómo vais hasta allí? Importante, no deberíamos aparcar en la puerta. Importante, no tendríamos que tocar siquiera la furgoneta. Sí, deberíamos dejarla aquí. ¿A cuánta distancia está mi amigo? Tu amigo, pues a lo mejor a 15 minutos en coche, media hora andando, 40 minutos andando. Andando no voy a ir. Pues vamos en la furgo. Ya nos deshacemos de ella después. De hecho, nos deshacemos de ella en ese momento. Como queráis, pero... Sí, allí... podemos ir callejeando, eso es lo más difícil vernos. Es por no cargarle el muerto a tu amigo. Nunca mejor dicho, sí, pero... prefiero que vayamos andando. No, pero... No, desde luego andando no vamos a ir, porque tiene una herida de bala y si no está curada sí que sigue sangrando, es que no es una opción. Tengo una herida de bala en la pierna, eso no es una opción. No es una opción. Bueno, ¿alguno de vosotros sabe conducir aparte? Coño. ¿Has conducido hasta aquí? Sí, pero yo tendré que presentar a mi amigo, ¿sabes? Pero que... Vamos a ver. ¿Cómo tratar con él? Que otra persona vaya a dejar el... Yo, maldita sea, tranquilízate. Llegamos hasta allí, dejamos la furgoneta cerca y metemos a Janice en el sitio con tu amigo. Sí, mientras que hago eso podéis encargaros de la furgoneta. Está bien. Dos se deshacen de la furgoneta. Yo puedo conducir. Sí.
Yo tengo que conducir. Vale, a ver si me aclaro. Vais todos en la furgoneta a visitar al veterinario. Una vez que lleguéis allí, Ralph y Martin se deshacen de la furgoneta, ¿verdad? Sí. Perfecto. Perfecto. Vale, pues el que conduce ahora es Joe, ¿no? Hasta donde está el veterinario. Sí, él sabe dónde está. Perfecto. Pues de camino... Ralph, mira por la ventana a ver si nos sigue andando majo. Ah, no hacía falta que me lo dijeras. De camino, pues Ralph, ves como un coche patrulla aparece, sale de una calle y se pone de vuestras vuestro. Y de repente, pues... ¡Yiu! ¡Yiu! Y os hace señas largas para que paréis. Creo que tenemos que parar... Recordad que tenemos nuestra amiga caballería, ¿eh? Vale, y también os advierto que se lo sabéis, el matar a agentes de la ley es una barrera que si la cruzáis, pues ya no va a vuelta atrás. Ninguna excusa justifica matar a gente inocente. Y el hombre que tenemos en la furgoneta se considera... Cuando os interroguen por eso, si os interrogan, pues podéis decir lo que ha pasado y a ver a quién creen. Ha sido en defensa, él disparó. Si nos interrogan... Realmente ha sido en defensa propia. No que no sabéis por qué ha hecho eso. Pero ese hombre es el director de la oficina para el Medio Oriente y Norte de África de la CIA. La clave para sobrevivir es simplemente dar los papeles del coche, que el tío los compruebe sin que llegue a mirar atrás y que diga, hostia... dejar a esta furgoneta en paz, ¿sabes? Y nos digan, seguid. Vale, pero ¿dónde está exactamente? En la parte de atrás. En la parte de atrás. A ver, no va a estar de copiloto. Es una furgoneta que tiene todo tintado y delante tiene dos asientos. Y la parte de atrás no se ve porque está tintado, salvo que abran la puerta. Pues, Marty... Perdón. Miro a alguien de los que está atrás, tapadlo. Tapadlo como sea. Vale, arriba solo va... delante solo va Joe o va alguien más con él. Claro, ¿quién va de copiloto? Martin. Vale. Janis tiene la herida. Perfecto. Está tumbada atrás. Pues, ¿paráis o os vais a la fuga? Venga, paramos. Pero tapadlo. El cadáver está tapado. Tapadlo, si tiene cajas, ponerse encima para que no se vea. ¡Cajas! La parte de atrás, salvo que abran la puerta, no se ve. ¿Vale? Porque está totalmente tintada. Y desde adelante hay una pared que delimita lo que es la zona de carga de donde están el piloto y el copiloto. Una preguntita. Sí, por favor. ¿La identificación que tenía el jefe va con foto? O sea, hemos dicho que tenía identificación, ¿no? Sí, vuestros carnets de la CIA llevan vuestra foto y vuestro nombre. Le ponemos gafas de sol, le tapamos el agujero y le ponemos marioneta. Sí, puedes pintar para que se parezca, ¿no? Para que, o sea, a ver si cuela que... Puedes hacer lo que quieras en un minuto. Si me vas a pedir la identificación, no te la voy a dar. Te miro con cara de... ¿Qué estás diciendo? ¡Ah! ¡No! Vale, ya está. Si inquieren eso, dile que está... No, claro, no vas a tener la furgoneta. Olvídate. Tienes que dar tú este de la CIA. Tú eres de la CIA, al fin y al cabo. La furgoneta está a nombre de la CIA, no pone a nombre de Wix. Es una furgoneta. Claro. Y la furgoneta es de la CIA y tú tendrás tu identificación de la CIA. Claro. Aquí no va a pasar nada, no hace falta fingir nada. Tranquilidad. Bueno, paro como... y me quedo en un lado. Vale, pues veis como un agente sale y otro se queda en el coche. El agente pues se aproxima. Veis cómo observa la furgoneta. Y. Si no llevas el cristal bajado, te da un golpecito para que lo bajes. No, lo bajo en el momento que veo que se acerca. Buenos días. Buenos días, agente. ¿Algún problema? Sí, tienen un piloto roto. Siempre es el puto piloto roto. Siempre. No hay un puto coche en Estados Unidos que tenga dos pilotos funcionando. Pero por un disparo de bala, en este caso, sí que sí. Tiene un piloto roto y cuatro agujeros de bala. Tienen cuatro agujeros de bala. No, son agujeros de velocidad. Papeles, por favor. Y documentación. Le enseño el este de la CIA. ¿Hay algún problema? Ah, son de la agencia. Perdone, pues pueden continuar. Muchas gracias. Tanto lío para que diga, son de la CIA. Ya. Se podría haber terciado, pero bueno. Depende de lo que hubieses hecho, claro, habéis hecho lo correcto. Vale, pues Joe, conduces hasta donde está la clínica veterinaria de tu amigo.
Tú sabes que los atiendo por la puerta de atrás, por supuesto. Entonces, bueno, mientras tú y Yanis vais a hablar con el veterinario, Ralph y Martin conducen para abandonar la furgoneta, ¿no? Correcto. ¿Dónde la abandonáis? Buena pregunta. Me buscaría. Muchas veces en las ciudades hay como una zona por donde pasa un pequeño canal o cualquier cosa. No de agua, sino que está vacío. Es muy GTA. En donde se puede A ver, también te voy a decir que está. O sea. Eso es muy LA, ¿eh? Podemos hacerlo podemos hacerlo todavía más americano y abandonarlo en las vías de un tren. Pero no. El canal, la idea del canal me gusta. Lo suyo es que lo dejes por ahí y lo descubras al cabo de varios días. La idea del canal. La idea del canal me gusta y también me gusta la idea de no estampar el coche, sino dejar a nuestro amigo puesto con el cinturón y la cabeza así. Perfecto. Pero en plan, aprovechamos el rigor mortis para que le ponerlo en una posición divertida o algo. Puesto en el asiento del piloto, colocando el coche ahí abajo. ¿Dónde no esconder una furgoneta? Con un periódico, pero con dos agujeros. No, si lo encontrarlo, lo van a encontrar. Sí, pero la cosa es que lo encuentren dentro de una hora o dentro de 2 días. No, hombre, evidentemente lo vamos a dejar en una parte alejada del canal, una parte poco transitada. Si lo deja ahí como un coche abandonado, al final vendrá algún vagabundo y dirá... Claro, hombre, pero para cuando ocurra... hombre, a ver si quieres que no lo encuentre nadie nunca. Estamos en mitad de Nueva York. Ya, no, pero cuanto más tarde, mejor. Esa es la I, claro, y lo vamos a dejar en una zona donde no lo va a encontrar nadie en mucho tiempo. Si deja a alguien conduciendo y ve a pasar a alguien cerca y digo, coño, ese tío lleva 2 horas sin moverse. ¿Dónde lo dejarías tú, Joe? Yo lo dejaría, si es posible, a lo mejor al lado de un canal o en algún sitio donde haya varios coches aparcados, pero no deja a alguien delante que parezca que esté aparcado y que lleva ahí 3 o 4 días aparcado. Y entonces cuando la gente vea que huele o estén buscando la furgoneta, entonces te cubrirán la furgoneta. O sea, tú lo que dices es ir a un par... No, me gusta que esta conversación ocurra, si acaso, mientras conducimos hacia allá. Entonces tú lo que estás diciendo es dejar una furgoneta de la CIA con un cadáver dentro en mitad de un parking. ¿Tú sabes que es de la CIA? Algo identificativo tiene, ¿no? No. A ver, la idea... La identificación la llevamos nosotros, tío, no me lo ha preguntado. Una furgoneta negra, con los cristales tintados, aparcada en mitad de ningún sitio. Puede ser alguien que está haciendo vigilancia. Sí. Perfectamente. Perdona, yo me estoy desangrando. ¿Podrían, por favor, conducir rápidamente a tu puto amigo veterinario y dejar perdón. La puta furgoneta, cojones? Haz lo que tú quieras. Vámonos. Aparco detrás y llévatelo. Voy a hablar con John. Vale, entonces, voy a repetir la pregunta. Ralph y Martin, ¿dónde abandonáis la furgoneta? Vale, me gustaría ver si tengo algún contacto del típico chico que se encarga de encargarse de coches. Pero que somos agentes de la CIA, no somos maleantes. Sí, pero... Pero a veces conocemos maleantes. ¿Qué contacto? Pero si leemos libros, somos los ratones de biblioteca. Tú, Martin, no conoces a nadie que haga eso. Por favor. Somos ratas de biblioteca. Claro, soy ratas de biblioteca. Pues nada. O sea, bastante con que haya un médico, ¿qué tal? Bastante con que haya un médico, pero somos ratas de biblioteca, no conocemos gente. Pues no. Joe, confío en el criterio de Joe y bueno, sí, quizá en este motivo tenga razón. Voy a irme. ¿Hay algo parecido a un estadio deportivo? Joder, fíjate, en Nueva York, fíjate, lo que quieras. Me voy a poner en una de estas. En una esplanada de coches, uh-huh. Si acaso tarda un rato en buscar sitio, voy a ponerme en uno de estos casi alejados que no quiere nadie porque ahí hay contenedores que huelen a orín y a bebercio. Lo voy a dejar uh-huh. ahí. Ahí lo dejáis, lo abandonáis. Imagino que volvéis a la clínica en taxi o andando, ¿no? Sí, si podemos costearnos un taxi, vamos en taxi. Sí, un taxi tardaréis menos. Andando tardaréis horas, porque os habéis alejado. Pues en taxi. Vale. Mientras tanto, Joe y Yanis habláis con ese veterinario, el cual pues acepta el pago y te va a intentar curar la herida. ¿Vale? Voy a tirar con...
Tiene que tener como un D8, ¿no? Es un médico. Sí, sí, un D8. Es un médico, sí, sí. Un D8 y un D6, ¿vale? Si falla, puede gastar quien quiera a Venice para repetir. Tiro el D8 y tiro el D6. Hostia. Si hay alguien que tirar un Benny, puede repetir. ¿El veterinario? Sí. Pues, A ver, yo puedo tirar un Benny, que me quedan muchos, si queréis. ¿Tú puedes gastarlo no estando ahí? Sí, claro, no. ¿Qué he preguntado es? No, entonces pues... tiene que ser Janice o tal. En este caso tiene que ser Janice. Es la que... Pues me lo voy a gastar y ya me quedo sin Benny. Vaya desastre, por Dios. Venga. Sí, vaya desastre. La que te ha liado el policía. La que me ha liado, chaval. Que voy a poner que explote, ¿vale? El un D8 y un D6. Bueno. Vale, mejor pues contra uno, ¿eh? Una herida. Vale, pues ya está. Ahora ya sí que estoy sin heridas. Estás sin heridas, vale. Pues te hace un vendaje, te saca la bala. Y bueno, aunque te dure un poco, te vas a recuperar. Uf, uf. En ese momento llegan Ralf y Martin. Están ahí en la sala de espera. Le pregunta: ¿cuál de un es tu animal? De un veterinario, ¿no? De un veterinario, ¿no? Yo quiero entrar por alguna parte. ¿Por dónde habéis entrado vosotros? Por la puerta trasera. Eso lo has visto. Pues entonces yo voy a ir hacia esa misma puerta. No voy a entrar por la parte delantera. No soy como. Me lo he imaginado ahí leyendo la revista. Con un pez de colores, ¿no? Como el de Better Call Saul. Yo estaba esperando la sala de espera, ¿no? No voy a entrar al quirófano directo. Sí, no, pues entramos en la sala, si acaba de terminar la operación. Y cuando me llame, supongo que dirá, vaya a ver a su perra y ya está. Entra, que ¿cómo está? Yo supongo que estaré hasta arriba de ketamina ahora mismo, ¿no? Sí, estás con analgésicos un poco de drogada, sí, sí. Dios mío. Y ahora que bueno, la peña se desa. Muchas gracias, John. Un placer. A ti. Cuando quieras nos tomamos algo. Bueno, otro día. Joe. Más serio. Estamos metidos en algo importante. Sí, pero le tapo la boca porque sé lo que va a decir. ¿Nos vamos? ¿A mí? A mí no vas a tapar la boca, chaval. O intento pararlo, digo. El médico no tiene que saber nada. ¿Nos vamos? Mientras le sonrío. Nos vamos. No abro la boca. Siempre estás criticando, coño. ¿Dónde os vais? ¿Tenemos alguna pista o algo? ¿Tú sabrás? No sé. Lo que ha sacado de este hombre de Wick no lo he compartido. No, sí. Norton no lo has compartido, ¿no? Norton and Company. Bueno, pero ahora mismo es lo más urgente. Estamos en mitad de la nada. La CIA probablemente sí. Probablemente la CIA nos esté buscando. De hecho, ¿sabéis? Imagino que estas identificaciones dejarán de funcionar en menos de media hora. Sí, Ralf os abre la mente, volvéis a la realidad, a la cruda realidad. El protocolo para los perseguidos de la CIA, si es que sois perseguidos, ¿vale? Pero podéis pensar que sí, ¿no? Es que, bueno, pues... van a comunicar vuestras fotos a vuestros retratos a la policía y estarán atentos en trenes, aeropuertos, transporte público y las patrullas de Nueva York, de policía local. Eso es lo que se hace normalmente cuando se busca a alguien. Bueno, tampoco asumamos que nos van a poner a buscar. O sea, quiero decir, para hacer eso... Tendría que ser que están buscando, o sea, como que toda la CIA nos está buscando, ¿me explico? O alguien tendría que justificar. O sea, si es un trabajo de una sección, no, estarán siendo discretos. Y eso, ¿sabes? Poner un anuncio y todo eso no es muy discreto. Pero este hombre es el director, o sea, no puedes, de lo que sería a una nuestro. Unidad entera de analistas de la CIA. Yo ahora pregunto: ¿todo estos esto son malos? ¿Todo esto lo estoy haciendo en el callejón? No, vamos al callejón, porque le he parado y nos vamos fuera. En el callejón. Sí, porque sí. Este ya lleva en la boca delante del médico. Vale, estáis fuera del callejón, pero que estáis en la calle, ¿no? Sí. Lo primero que tenemos que hacer es buscar que está lloviendo. Un lugar. Seguro que haya un tejado pequeño o algo así en el callejón donde podemos poner que no nos mojemos. Conozco un sitio.
¿Cuál? ¿Cuál? Seguidme. Le sigo. Pues seguís a Ralph. ¿Dónde os lleva Ralph? Ralph les va a llevar a un... a una... Ralph os va a llevar durante un largo paseo. Van a ser... pues no, os miento si os digo que vais a ver oscurecer mientras caminamos bajo esta lluvia. Se va... Va a haber oscuridad, va a hacerse un poco de noche porque ya será tarde y entre todo esto se ha hecho tarde. Ralph os va a llevar a una zona apartada, a una zona, a un bloque de pisos en una zona de Nueva York que son, todos los pisos son iguales, todos los edificios de hormigón gris, destartalados, con algo de basura por las calles. Y Ralph va a conduciros hacia uno de estos todos iguales, innumerables pisos. Va a abrir una puerta. Va a llegar y cuando... y en el segundo piso os va a abrir una casa con el número 025. Y dentro vais a ver una zona que huele a rancio, huele a cerrado, a mugre, huele mal, huele bastante mal. Y lo que va a hacer es tirar de un pequeño hilito y se va a encender una bombilla de mierda que ilumina una habitación con apenas un catre, un par de cajas... Y un retrete en una habitación contigua. Es una especie de... no diría yo apartamento, porque es que ni siquiera lo parece. Es una zona muy... es un sitio, desde luego, muy... muy cochino. Austero. Sí, muy austero, muy... ¿Es tu casa de vacaciones, Ralph? Algo así. ¿Esto es seguro? Es muy seguro, puedo aseguraroslo. Me enciendo un pitillo. Hay una ventana, pero la ventana con la persiana bajada, si miráis fuera, da a un patio interior que son más ventanas. Son todo de rascacielos. O sea, rascacielos no, son edificios de hormigón, todo oscuro. Bien. Pues ahora tenemos que poner las cartas sobre la mesa y decidir qué hacer. Yo lo que digo, lo que creo es que es más probable que la CIA, porque si ella ha decidido matarnos a nosotros, o que, ¿cómo se llamaba el jefe? Wicks. Samuel Wicks fuese un puto comunista y ese era el que nos quiere matar. ¿Por qué la CIA querría acabar con un equipo de sus propios trabajadores? Si llegamos a contactar con ellos, desde otro teléfono sabemos que el que hemos utilizado no nos vale, a lo mejor nos dan protección. Otros equipos, la CIA tiene muchos equipos. Está claro que hay algún tipo de infiltración a bastante alto nivel. La primera persona que nos habló cuando estuvimos en la agencia no era Wicks, ¿verdad? Higgins, el subdirector del departamento de Nueva York. Lo que insinuáis es que Wicks trabajaba solo. No actuaba con la CIA. Bueno, no con el conocimiento de toda la CIA, pero claro, está muy arriba. Está muy arriba, eso es. Si llamamos a ese número... Tenéis... como números podéis conocer el de la llamada de emergencia, el del protocolo, ¿vale? Que en principio es cuando estaría el mismo hombre o su sustituto, depende de la hora que llaméis. Y aparte de eso, vosotros conocéis a gente de la CIA, tenía vestido compañero. Vuestro único trabajo no ha sido este, conocéis a más gente de la CIA. Cuando la CIA os entrenó, estabais como novatos en la academia. Y conocisteis a gente, o sea, conocéis a más gente dentro de la CIA. Higgins fue el que nos dijo que nos iba a extraer el director Wicks. Eso es. O sea que simplemente por eso, no serían mis compañeros, simplemente por eso
tendríamos que suponer que al menos Higgins está en el acto. Está en el ajo. Correcto. Yo pienso lo mismo, pero no el resto de la CIA. Pero aún así, ¿por qué el director haría esto? Esta misma extracción podría haberse hecho si nos hubiese recogido un equipo de limpieza, un equipo de la CIA que nos hubiese silenciado. ¿Por qué tenía que ser el director? Muy poca gente estará involucrada. Entonces, ¿Y por qué vosotros? Entonces tiene que... Porque hemos sobrevivido. Nosotros hemos sobrevivido por casualidad. Está claro que en nuestra división alguien había descubierto algo que debía ser acallado. ¿Recordáis algún trabajo en el que hayáis estado últimamente involucrados que tuviese quizá algo de interés? Hombre, espero que todos los trabajos en los que estamos involucrados... Más de lo habitual. Algo que pueda comprometer a la CIA en sí misma. Yo recibí hace poco una petición algo curiosa. No sé si tendrá que ver. El doctor Lape me pidió que me leyera unos libros. Unos libros sobre historia religiosa en tribus norafricanas. Que al parecer estos libros han sido publicados por un espía comunista. Y he estado buscando ahí... A ver si me dijo el doctor que no creía que hubiese nada, pero he estado buscando algún mensaje encriptado. Es lo más raro que me ha llegado últimamente. A mí el doctor Lape me hizo un encargo directo también. Tenía que buscar a una persona que está viviendo en Egipto. Yo no sé. ¿Tenéis algún encargo directo? Analizando noticias. ¿Tenéis algún encargo directo del Lape? Eso estoy mirando. Me dijo analizar alguna noticia sobre comunistas en el Oriente Medio. No, yo no he estado trabajando en nada especial. He estado alargando. Pone buscando posible aumento de actividad para así en el estado. El aumento de actividad de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Espera, que veo tu bio. ¿Cuál de los... el primer párrafo o el segundo? La última parte. De la resistencia en Oriente Medio, de la resistencia... Están peleando sobre Oriente Medio y los comunistas, ¿no? Quien está allí... A ver, ahora mismo vamos a suponer que son los comunistas. Estás muy pesado con los comunistas. Como os gustan los comunistas, pues imagináis que la resistencia que hay allí contra el... La resistencia es... Los que están intentando sublevar al gobierno local. Alguna manera, todos estos encargos se centran en... Terminan en ¿no? El de Egipto y el mío sobre las religiones de África del Norte. De alguna manera parece que... Sí. Que ahí es donde terminamos. Quizá sí que podríamos intentar llamar a este número desde una cabina. Bueno, pero es, ¿la rastrearían? Sí, puede ser, casi seguro que sí. Y no solo rastrearla, sino que sabrán que han fallado en... Sí, pero eso al fin y al cabo es cuestión de tiempo cuando el director no aparezca. Sí, al fin y al cabo, cuando el director no aparezca y quizá también te voy a decir que van a ver que van a empezar a buscar una furgoneta de la CIA y verán esa puesta en un parking, la van a ver y entonces ya estaremos en busca y captura. De momento no está, yo diría, de momento por el tiempo que ha pasado quizá aún no estemos en busca y captura, pero si el director tenía orden de, o sea, tenía orden, bueno, no, a lo mejor si el director iba a hacer algo con nuestros cuerpos, ya tienen que estar más o menos enterados. La policía tardará tiempo en ponerse en movimiento. Si no damos prisa, quizás podamos hacer algo todavía. O quizás la empresa que tú has de la casa que dio información esté sobornando o esté detrás de todo esto. Quizás sea una agencia... Editorial Norton & Company. ¿Me puede sonar algún libro de esta editorial?
O a qué se si es una editorial de poesía, novelas, histórica. A ti no, a Joe sí. ¿Qué tengo que tirar? ¿Conocimiento general? No, nada. ¿De qué me suena entonces? Del libro que has leído. Los tres días libro... de la... Los tres días de la vida. Ese era el que... Es la editorial que lo ha publicado. Langley me pidió que leyera un libro de esa editorial. Era muy extraño. Tenía algunas expresiones. Un momento. Langley, que a mí me costó entenderlo, no es una persona. Langley, no, Langley es un sitio. Son las oficinas centrales de la CIA. Sí. En Viej, o sea, era un libro bastante sospechoso. Había esa tradición para el sitio y tenía algunas expresiones que normalmente no se encuentran en los idiomas en los que está traducido. Y cuando me enteré y lo vi lo suficientemente sospechoso, mandé un informe al cuartel general. Quizá tenga algo que ver todo esto. Quizá haya destapado sin querer algo. Quizá tengamos que ir a investigar eso. Lo de que es una agencia comunista cada vez parece menos. ¿Sobre qué iba el libro? Eso no dice nada. Es una novela de misterio, si te dice. Ah, sí. Es verdad. Ah, vale, no lo he visto. Y para un libro que no se venda, que se ha traducido en tres idiomas, es especialmente extraño. Y que utiliza. Normalmente tiene que venderse bastante. ¿Tienes una copia de ese libro? En la oficina. En el almacén, sí, ahí estaba. Y no creo que haya ninguna librería abierta para comprar eso. Si no se vende. A ver, no, bueno. Si no se vende es porque está todavía en las librerías. Eso es. Ah, pensaba que era que no estaba publicada en ningún sitio. Sí. Está publicada, pero que las cifras de venta son. Que nadie lo compra, vale. Ah. Prácticamente. ¿Comprarnos uno? Ahora mismo no compramos uno, pero. Sí. Uno, también os digo que si queréis tirar de contactos, vosotros me decís a quién buscáis, cómo lo queréis hacer, y yo os digo si es viable, no es viable y qué tenéis que tirar, ¿vale? Conocéis gente, o sea, vivís en Nueva York, conocéis a gente, si queréis buscar alguna información, tirar de contactos, podéis hacerlo. ¿Puedo, ¿vale?, tener a alguien en la CIA que sea de confianza? Por supuesto. A lo mejor mi mentor o algo así. No exageremos, estamos en Nueva York, vamos a la biblioteca. Habrá una copia ahí seguro. Ya, pero alguien de la CIA no puede echar un cabrón. Eso desde luego. Pero saber que alguien de la CIA que conoce contacto con Joe puede decirnos. Claro, es lo que has dicho. No habrán emitido una orden de búsqueda exhaustiva, pero quizá haya habido algún movimiento. Quizá nos vendría bien saber algo. Al fin y al cabo, ¿qué mejor espía puede haber en la CIA que uno que ya está dentro? Saber si ya nos están buscando, si se ha corrido la voz del ataque, porque a estas alturas ya desde el ataque se tiene que haber sabido, al menos en los círculos de la CIA. ¿Conocimientos generales o no sé ya de todo? No, vamos, pero vamos por partes, vosotros tranquilos. Va. ¿Qué queréis hacer y quién lo va a hacer? Yo quiero buscar a mi mentor, si tengo alguno o alguien que... ¿Cómo se llama? Jack, por ejemplo. Venga, Jack. Pues... ¿Sabes? ¿Le conoce? ¿Le vas a llamar ahora? No, porque vale. Si llamo por una cabina, lo puedo rastrear la llamada. Si quiero ir a su casa. Perfecto, te quieres acercar a su casa. Vale. Sí. ¿Ahora? Mira si está su coche primero. No, espera. ¿Te quieres acercar a su casa ahora? Sí. Vale, sí. Sí. Vale, sí, no, lo que tú me digas. Vale, ¿vas solo? Si nadie me acompaña, sí. Si quiere que se venga alguien y nos podemos dividir en dos grupos. A mí me parece bien. Vale. Tu mentor vive en Chicago. Toma ya. ¡Ah! Pues te pilla un poco a desmano. Sí, un poco, sí. Podrías ir. Voy andando. Chicos, hasta dentro de un mes.
Podrías llamarle. Yo creo que más fácil. A ver. Voy a buscar una cabina que esté un poco lejos y le llamo. Vale, llamaron. Tú puedes tener su número particular de su casa. Sí. Ahí no van a tener un detector de llamadas. ¿Vale? Para detectar la llamada tienen que estar preparados para eso. Sí, ¿vale? Pero bueno, puedes tener una cabina telefónica que esté a 3 manzanas de donde estás, por ejemplo. Sí. Vale, ¿lo haces ahora también? ¿Lo haces por la noche? Sí. Perfecto. Jack, ¿no? Vale. Sí. Te descuelga. ¿Sí? ¿Quién es? Hola, Jack. ¿Podemos hablar un momento? Joe, ¿estás loco? ¿Qué haces llamándome? Te han puesto en busca y captura. ¿Qué haces llamándome? Me vas a meter en un puto lío. Voy a colgar. No te han rastreado a tu casa. Necesito información. No es lo que parece. Nos han tendido una trampa. ¿Qué trampa ni qué cojones? Dicen que habéis matado a Samuel Wicks y a toda vuestra unidad. Lo mejor que puedes hacer es entregarte. Yo no he matado a nadie. Pues algo has de tener que hacer porque un jefazo de Langley ha venido a Nueva York a tomar cartas en el asunto. Wicks está comprometido y seguramente parte de la agencia también. Perfecto. Sigue. Me gustaría si puedes decirnos si ha pasado algo extraño. Es que a todo nuestro grupo nos están persiguiendo. Vale. Cuando llegamos a la oficina estaban todos muertos. Miramos de arriba abajo, estaban todos muertos. Se cargaron al jefe. Justo llevábamos, como el protocolo decía, y nos iban a recoger. Wicks nos disparó sin preguntar primero. Salimos de vivo por los pelos. Ustedes, si nos puedes decir algo. Yo doy 2 opciones. Tirarme, persuadir a -4. O puedes gastar aquí llegar a la caballería. Esta carta os valdría. Esa la tengo yo. Sí, bueno, pero la puede gastar cualquiera. Ah, vale. Las cartas son intercambiables. Es lo que haría aquí llega a la caballería. Te ayuda. O persuadir -4. Gasto la carta. Perfecto. Tú ya, Héctor, no puedes gastar más cartas en esta parte, en esta sesión. Los demás podéis usar las 3 que quedan. Vale, te dice: la verdad es que te conozco y me resulta raro lo que han dicho. Lo que ha pasado es eso. Es que nunca haría esto. Nos conocemos desde que entré a la CIA. Incluso desde antes. Joder, éramos vecinos hasta hace poco. Lo que no voy a hacer es poner en peligro mi carrera. Os acusan del asesinato de Samuel Wicks y de 2 agentes. Aparte de toda vuestra unidad en la oficina de Nueva York. Os han puesto en busca y captura. Tienes que traerme pruebas si quieres que te ayude. Si no, no. Y si no, no vuelvas a llamar. Y cuelga. Joder. Bueno, también te he dicho eso. Que un jefazo ¿de dónde es? De Washington. Ha venido a hacerse cargo del cargo. ¿No era de Langley? Es de Washington. Sí, de Langley. No me ha dicho el nombre, ¿no? No se las pregunta, ya ha colgado. ¿De dos agentes? Bueno, no estoy ahí. Sí, de 2 agentes. Bueno, eso lo puede contar. Ahora vuelve al piso. Sí, lo cuento, digo, chicos. Yo creo que tengo una noticia. He hablado con mi mentor. Nos está persiguiendo toda la CIA prácticamente. Parece que han traído a alguien de Washington. Pero mi amigo está dispuesto a ayudarnos si encontramos pruebas. Quizá podamos salir de esto por las buenas. Pero necesitamos encontrar pruebas primero. Que estuvo rápido. ¿Y cómo demostramos exactamente que no hemos sido nosotros? Soy todo oídos. Le he explicado todo el asunto, pero es bastante complicado. Han dicho que hemos matado a todos en la oficina y a 2 agentes aparte del jefe. O sea, aparte de Wicks. Está bastante complicado el asunto. Yanis se encierra otro cigarro. Posiblemente. No, yo no fumo. Oh, Dios. Dime que tienes tequila por aquí. Necesito beber algo. No hay alcohol. Joder. Lo he dicho. Si queréis obtener más información, podéis intentar tirar de contactos a ver si os pueden responder a las dudas que podéis tener. Yo ya lo he intentado. Otro. Pues yo... Voy a sentarme. Voy a dar un paseo. Volveré en una hora.
Necesito despejarme la cabeza. Cojo las llaves o lo que sea. Quedaos aquí. Nadie debería venir. Si vienen, sospechad peligro. Me largo y me voy a ir. Voy a bajar las escaleras. Voy a irme de aquí. Y voy a ir, pues, no muy lejos, a unos 20 minutos caminando entre este ambiente de asfalto, entre esta humareda industrial que puede haber, a lo mejor alguna una fábrica vieja al lado. Y me voy a acercar a un restaurante, pues muy cerca de una carretera, un restaurante así muy adornado, muy pintoresco. Voy a entrar dentro y me voy a acercar a la camarera. Buenos días, caballero. ¿Quería un whisky? No, gracias. El especial del día, por favor. Ah, perfecto, pues... ¡Especial del día! Y bueno, pasa adentro y te saca el especial del día. Pues el especial del... ¿Eh? Sí. No, el especial del día es... Bueno, ¿qué es? Dímelo. Claro, el especial del día es una pinta con un estofado de cerdo que huele que te cagas. Y además que tienes mucha hambre. Pues voy a empezar a comer, voy a degustar ese estofado. Y también lo que voy a hacer es... mientras me limpio la servilleta, voy a levantar el plato y voy a coger en la bandeja que me ha dado, voy a sacar el mantel, lo voy a girar por la parte que no está dibujada. Voy a sacar el boli que me ha dado junto al vaso y voy a empezar a escribir. Perfecto. Una vez terminado mi estofado, después de unos 20 minutos, voy a colocar el mantel en su sitio, colocar el plato, terminarme la pinta y entregarle a la camarera la bandeja con todo. Aquí tiene. Dele las gracias a Jimmy, como siempre. ¿Se lo daré? ¿Le ha gustado? No más que otras veces. Le guiño el ojo y me voy. Chicos, yo tengo que cerrar ya. Perfecto. Sí, tengo que acabar un poquito antes que otros días. Pero sin bueno, problema, si seguir problemas. Un poquito, pues no. No. ¿Lo dejamos acabamos aquí la sesión de hoy con Ral saliendo de ese restaurante, Joe, Martin y Janice en el piso franco, quebrándose la cabeza de qué cojones está pasando y por qué la CIA los quiere muertos. Así que aquí acaba hoy la primera sesión de los tres días del águila. Próximo domingo continuaremos. Muy hasta bien. Hasta luego. Bueno, venga, chicos. Adiós. Hasta luego.